En los últimos días vemos cómo nos encontramos rodeados
continuamente de asaltos a la moral, violencia y corrupción. Pero, ¿te has puesto a pensar cuál es tu participación en todo esto? Como seres humanos, tendemos siempre a buscar un culpable, olvidando que la cultura de la paz crece en el interior de cada uno de nosotros. Y si olvidamos esto, ¿qué ocurre? La violencia aumenta cada día más, y con ello, seguimos buscando un culpable. La paz no es una meta a cumplir. La paz es la esencia humana y divina que se encuentra en el interior de cada uno de nosotros. Así como Gandhi solía decir, no existe un camino hacia la paz. La paz es el camino. Y cuando muchas personas recorren un mismo camino juntas, este camino se convierte en una realidad colectiva. La vida es como un espejo. Todo lo que tengamos en nuestro interior, lo reflejaremos en el mundo exterior. Saludos, mi nombre es José Guillermo Cibles y soy exalumno del Colegio La Salle Panamá. Hace aproximadamente 23 años nací en Caracas, Venezuela. Comencé a estudiar en el Colegio La Salle Guáparo, Valencia. Y pese a la situación que actualmente acarrea mi país, tuvimos que emigrar como familia rumbo a Ciudad de Panamá, tomando la decisión de dejar atrás casa, amigos, familia. Una serie de situaciones que, y gracias a una comunidad lasallista, pudimos sobrellevar. Nos encontramos con una realidad completamente diferente en un país que ni siquiera conocíamos. Una comunidad lasallista dispuesta a servir y una serie de amigos incondicionales. En este momento, y ya como exalumno, solamente queda agradecer. Agradecer por una comunidad lasallista de fe y por tener algo que nadie nunca nos podrá quitar. Todo aquello que aprendimos. Desde el Distrito Lasallista de Centroamérica, Panamá, yo elijo la paz. Yo elijo así la P. I choose peace. Yo elijo la paz. 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 Good morning, good afternoon, and good evening, everyone from around the globe. How amazing is this? I'm Alicia Sanchez from Guatemala. I'm a young Lasallian from Antigua Guatemala, and what a pleasure to be part of this forum. Es una alegría estar con ustedes en este evento, compartiendo este foro, justicia y paz, justo y necesario, trabajando juntos, jóvenes Lasallianos y hermanos de Lasalle. I am here today with my wonderful friend and co-host, Brother Efrain. Hi, Alice, my dear former student, and hello to everyone watching this broadcast. Saludos a todos los que están con nosotros. Soy el hermano Efraín Martínez desde Nicaragua. Pertenezco al Distrito de Centroamérica, Panamá. I'm very excited to be part of this forum, Justice and Peace. It is right and just. Desde esta pequeña parte de América, transmitimos con mucha ilusión para todos ustedes. Welcome everybody and thank you for being here. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Como buenos lasallistas, vamos a reconocer la presencia de Dios que nos anima y empuja en toda nuestra vida. Let's pray.
Hoy todo el mundo habla de la paz. ¿Por qué solo nos acordamos de la paz y no la violencia? Un día al año. Deberíamos acordarnos todos los días en nuestras vidas para vivir sin odio, para tomar conciencia de lo sucedido a lo largo de la historia. Nos vemos convertido en una sociedad frívola en la que ignoramos por completo a aquellas personas que necesitan un poquito de solidaridad. Es importante apoyarnos los unos a los otros, tratarnos con amor y respeto, ayudar a quien lo necesite. Solo así creeremos en un mundo justo. La paz, más allá de los países, los ciudadanos debemos practicar la paz. Si no lo hacemos, esta palabra no tiene sentido. La paz es un concepto fundamental para desarrollarnos con personas civilizadas. Y para encontrarla, debemos buscar la igualdad. Tenemos que luchar día a día para poner fin a todas nuestras diferencias. Esas diferencias tan pequeñas que acaban creando conflictos abismales. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza y por un instinto de supervivencia. Pero eso no significa que no debamos luchar por la paz. Los conflictos bélicos afectan a las familias, a civiles y a gente que se ven obligados a salir de sus casas y huir de su país debido a que sus líderes quieren imponer su propia ideología. Además, las potencias mundiales venden a diario miles de armas a países en conflictos, aumentando así el número de muertes. Debemos abrir nuestra mente para vacilarla de perjuicios y llenar de amor, comprensión, respeto y libertad. Es mucho mejor causar una sonrisa a alguien que una lágrima. Puede ser la solución no en nuestras manos, pero sí en nuestras palabras. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que tomando tu ejemplo seamos mujeres y hombres que escuchan y responden con presteza a las súplicas de justicia en nuestro mundo, que ahí donde haya odio pongamos amor y que con valentía podamos resistir todas las acciones que amenazan las vidas y los sustentos de gente inocente, que donde haya ofensa pongamos perdón y que con tu fuerza y amor podamos transformar la compasión de nuestros corazones en actos de paz, misericordia y justicia, que donde haya discordia sea a todas las formas de violencia, prejuicio, alegatos injustos, intolerancia e injuria, que donde haya error pongamos verdad, para que nuestras bocas proclamen la palabra de Dios y no permitamos que la violencia que se vive en nuestro mundo continúe, que donde haya duda pongamos fe, para que con tu ejemplo pongamos en práctica tus enseñanzas y seamos esas personas misericordiosas y generosas que tú quieres que seamos. Que donde haya desesperación, pongamos esperanza. Enséñanos a construir un mundo de verdad y de justicia, que llevemos esperanza a todos los que la han perdido y que con tu guía reconfortemos cada uno de sus corazones. Que donde haya tinieblas, pongamos luz. Y que como discípulos misioneros tuyos seamos ciudadanos responsables y sepamos ser promotores de justicia y paz. Que donde haya tristeza pongamos alegría. Que amor a quienes lo necesitan para que puedan vivir en paz, con serenidad, gozo y alegría, incluso en medio de las dificultades. Por eso hoy, Señor, estamos aquí para ser guiados a donde nos necesiten. Que seamos esos instrumentos de paz que tú quieres para este mundo, porque solo de tu mano podemos construir el mundo de paz que tú quieres para nosotros. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús, quien vino a vivir entre nosotros para mostrar. Huehuetenango, donde el cielo y la tierra se encuentran. Thank you, young Lesalians, for helping us to open our hearts to God and share with Him what we feel. Hemos reconocido su presencia
ahora nos disponemos a continuar haciendo todas nuestras acciones por su amor. Cualquier recurso natural es vital para la coexistencia en la casa común y por eso es importante promover la cultura de paz que nos permite contar con valores, actitudes y comportamiento para rechazar cualquier acto de violencia contra estos recursos y contra aquellas personas que se comprometen con su cuidado. Es justo y necesario promover soluciones a estas problemáticas a partir del diálogo y la negociación. Pero también es responsabilidad de todos promover una relación responsable con el medio ambiente, que hoy más que nunca requiere de nuestro cuidado. A nivel mundial, nos enfrentamos a una gran paradoja, ya que a medida que explotamos y destruimos el medio ambiente, nos enfrentamos a unas grandes guerras, disputas violentas, con el afán de obtener más recursos. Por tal razón, hablar de paz también es hablar del medio ambiente que nos rodea, tomando en cuenta que también es nuestra responsabilidad dejar un futuro lleno de esperanza y condiciones adecuadas a las demás generaciones. Para eso es necesario tener una nueva visión que nos permita reconocer que todos los que formamos esta casa común estamos interrelacionados y que dependemos de todos. En esta vida pueden haber muchas circunstancias en las que la naturaleza se ve amenazada. Si nosotros realizamos pequeñas acciones para cuidar lo que nos rodea, podemos realizar algo importante para ser justos con la naturaleza, porque poco a poco se avanza mucho. Asimilamos que las familias son fundamentales para una educación afectuosa que nos ayuda a integrarnos a la sociedad. Una familia va más allá que cubrir las necesidades básicas, ya sea de la alimentación o del vestir, pues incide mucho en el desarrollo emocional y social del ser humano. Ahí adquirimos las habilidades necesarias para afrontar la vida de adulto y desarrollar todo nuestro potencial. Es una guía en la cual aprenderemos quiénes somos, nos encontraremos a nosotros mismos, nos brindan apoyo emocional. Cabe de recalcar que cuando uno crece en un núcleo familiar muy armónico, eso define varios elementos de nuestras vidas y cómo nos desarrollaremos en un futuro. La familia nos tiene que brindar e inculcar valores como responsabilidad, solidaridad, justicia, respeto e integridad, que es la cualidad de ser honesto y tener fuertes principios morales. Es una elección personal mantenerse a uno mismo entre los estándares conscientes. La familia debe ser el primer lugar donde la violencia tiene que ser erradicada. Tenemos una gran responsabilidad como sociedad para crear personas que sepan armonizarse con el ambiente, que tengan tolerancia, que sean personas pensantes. Debemos acabar con todo aquello que es maltrato hacia la familia, maltrato hacia la mujer, maltrato hacia los niños e incluso a los animales. Debemos de ser los responsables de crear un nuevo mundo para todas aquellas personas que vienen a este hermoso mundo. La familia debe ser la que construya, debe ser la luz que ilumine a esta sociedad para que sea mejor. Animémonos a construir a seres humanos capaces de sentir, empatizar y amar. When things change inside you, things change around you. I am pleased to share the objectives of this forum, which is promote in the global Lasallian community the awareness of living in a culture of peace in our schools, our families, and society. El objetivo de este foro será promover en la comunidad lasallista mundial la conciencia de vivir una cultura de paz en nuestras obras educativas, en nuestras familias y en la sociedad. This year has been so weird, and this is a wonderful way to help the people around us. Este foro forma parte de the International Lasallian Days for Peace, que inició el 21 de septiembre y finaliza el 21 de octubre.
comparto con ustedes ahora los temas que se abordarán a lo largo de esta jornada. I'll share with you the topics that will be addressed throughout this forum. El primer tema será la educación lasallista en una fuerza transformadora para una ciudadanía y paz. The first topic will be Lasallian education, a transforming force for citizenship and peace. El segundo tema abordará la migración, un camino de búsqueda para una vida mejor. The second topic, migration, a search path for a better life. El tema número 3 abordará el tema del medio ambiente, la casa común, su cuidado y la justicia. The third topic, environment, the common home, it cares and the justice. El tema 4 abordará la violencia, erradicarla para vivir en un lugar de paz y bienestar. Violence, eradicated to live in a place of peace and common welfare. En el marco de este foro internacional donde se reconoce la importancia de la cultura de paz, debo destacar 3 puntos importantes. El primero es su concepto. La paz se define como la relación armónica entre las personas sin conflictos ni enfrentamientos, es decir, ausencia de violencia. Esta última significa todo lo que va en contra del estado o modo natural de proceder de las personas, y esto nos invita a reflexionar que toda acción violenta no es propia del ser humano. Segundo, la paz se considera como un modelo de convivencia, es decir, un estilo de vida, convirtiéndose así en cultura. Por tanto, una cultura de paz hace referencia a un estado de equilibrio y estabilidad a nivel social o personal, manteniendo la tranquilidad mental mediante la promoción de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia. Y el tercero y el más importante es apostar por una educación para la paz, ya que su función primigenia es la transformación del ser humano en lo científico, académico, económico, social, cultural y religioso. La UNICEF la define como, y cito, la promoción del conocimiento, las capacidades y valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan prevenir la violencia y crear condiciones que conduzcan a la paz a escala interpersonal, intergrupal, nacional o internacional. Por tanto, una educación para la paz implica adoptar y promover principios básicos como la comunicación, el diálogo, la cooperación, la solidaridad, el respeto, entre muchos otros. Y algunas acciones concretas pueden ser educar en valores, aprender y enseñar a resolver conflictos, educar desde y para la acción e incluir la cultura de paz como eje transversal de la educación. Finalizo diciendo que la cultura de paz es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad individual y colectivo. ¿Qué estamos haciendo como jóvenes para contribuir a una paz duradera? ¿Nos hemos preguntado esto? Hoy más que nunca tenemos que tener la firme certeza de que estaremos mejor con paz que con guerra, en lo social, en lo ambiental, en lo económico. No podemos tener paz si las fuentes de nuestros recursos naturales, de las cuales dependemos, se dañan, o si nosotros mismos contribuimos con su explotación. ¿Qué haremos en el momento en el que estos recursos naturales se escaseen, o que ya no tengan un aprovechamiento para todos? Y esto no es un futuro muy lejano. En muchos de nuestros países ya no se cuenta con el agua potable suficiente para toda su población. Los bosques se están acabando, los animales se están extinguiendo. Y puede que no nos hayamos puesto a pensar en esto porque no es de nuestra realidad. Hoy más que nunca tenemos que ponernos a pensar de que es el momento de que como jóvenes, que nos caracteriza el optimismo, que nos caracteriza el anhelo de poder ayudar a los demás, lo hagamos en este momento. Tenemos que contribuir a una paz duradera. Y esto tiene mucha relación con el medio ambiente. Tenemos que valorar todo lo que se nos ha dado.
Olá, meu nome é Diana Mota e eu sou aluna do sexto período do curso de Relações Internacionais da Faculdade La Salle, Manaus. Cuidar do meio ambiente significa, sobretudo, saber preservá-lo, reduzir o desmatamento, optar pelo desenvolvimento sustentável, reduzir o tráfico de animais, desacelerar o aquecimento global, as queimadas. Assim, dessa maneira, ajudando a reduzir esses efeitos negativos que ocorrem pelo mau uso do meio ambiente e que afetam geralmente, principalmente, as populações mais pobres do mundo, nós estamos ajudando na produção da paz e também no combate às injustiças sociais. Porque esses efeitos, eles não são sentidos pelos países de forma igual. Não é igual para todo mundo. E assim, quando a gente está ajudando na preservação do meio ambiente, a gente também está ajudando a essas populações mais pobres, para que elas consigam continuar com as suas atividades econômicas, com as suas atividades de sobrevivência. E a gente também está ajudando as gerações futuras, quando a gente tenta, na preservação do meio ambiente, manter os recursos naturais, exatamente para que essas gerações futuras possam utilizar desses recursos para que também consigam continuar com as suas atividades econômicas, de subsistência, enfim. It is a pleasure to introduce Brother Francisco Boniche, our auxiliary visitor. He will share with us a message. Atentos, escuchamos el saludo y mensaje de nuestro visitador auxiliar. Estimados amigos, amantes de la paz, en nombre del Distrito de Centroamérica, Panamá, un cordial saludo hasta todos los rincones del mundo lasaliano. Para nuestro distrito es de mucha alegría y compromiso animar este foro por diferentes razones. Centroamérica también es la tierra de abundantes ejemplos de aquellos que han ofrendado su vida hasta derramar su sangre por la defensa y el anuncio de la nueva buena nueva de Jesús y los derechos humanos. San Óscar Romero, obispo asesinado por la defensa de los pobres, y el beato hermano Santiago Miller, maestro de jóvenes indígenas, nos inspiran a responder con celo ardiente a la llamada de Jesús y arriesgar la vida sin mirar atrás, promoviendo mejores condiciones de vida y hablando con la verdad. Hoy nuestra misión educativa tiene lugar en los países de Centroamérica y Panamá, donde muchas personas sufren por el flagelo de la violencia, del crimen organizado, la migración y la corrupción. Pero también un lugar donde muchos niños y jóvenes sueñan con servir a sus semejantes. Por eso, tiene sentido ser educador y acompañante de aquellos que se comprometen en la promoción de la justicia y de la paz. Esperamos que el foro sea una semilla que pueda florecer y acrecentar los valores fundamentales que nos identifican. La fe, como fuente que nos inspira a seguir a Jesús en el anuncio y denuncia de la injusticia, buscando el bien de los pobres y oprimidos. La fraternidad, que construye comunidad y desde dentro une nuestras iniciativas, posibilita tocar los corazones y fortalece en humanidad. El servicio, que propicia compromisos tangibles e identificables y hace vida a nuestro testimonio. Finalmente, mi deseo es que en este foro resuenen en ustedes las palabras de Jesús de Mateo 25. Lo que hagan con uno de estos más pequeños, lo hacen conmigo. Y que de esta forma, como lasalianos del mundo, desde la fraternidad en nuestras escuelas, los hogares, parroquias y proyectos, hagamos realidad la nueva humanidad a través de la promoción de la paz. ¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre! Muchas gracias, hermano Francisco. Ahora vamos a continuar con la presentación de nuestro tema general, Educación Lasallista, una fuerza transformadora para una ciudadanía de paz. Los invitamos a todos ustedes que nos están viendo desde Facebook Live y YouTube
que puedan escribir sus preguntas y comentarios en el chat para que podamos leerlos más adelante. Les presento entonces al hermano Carlos Manuel Castañeda Casas, originario de la ciudad de Zacatecas, México, hermano de las escuelas cristianas desde 1988. Se ha desempeñado como vicerrector en la Universidad de La Salle Laguna y rector de las universidades de Monterrey y Chihuahua. Responsable de misión del Distrito Lasallista de México Norte de 2003 a 2007 y de 2012 a 2015, siendo ahora el secretario de la misión de la región latinoamericana lasallista desde el 2015. Bienvenido, hermano Carlos. Muchas gracias, Alicia. Muy buenos días a todos. Felicidades al Consejo Internacional de Jóvenes por el impulso a la Jornada Internacional Lasallista por la Paz y al Distrito Centroamérica Panamá por la organización de este foro. Gracias por la invitación. Les saludo con mucho gusto desde Medellín, Colombia. Para iniciar, diré que es justo y es necesario reflexionar y trabajar por la justicia y la paz. Nuestro mundo lo necesita. Nuestra gente lo anhela. Dios nos llama a este compromiso y espera de nosotros una respuesta firme, comprometida, apasionada. ¿Pero qué significa? Y sobre todo, ¿qué compromisos asumimos si estamos dispuestos a trabajar por la justicia y la paz? Es un tema amplio por reflexionar. Sirvan estas ideas para iniciar una conversación que estoy seguro se continuará a lo largo del foro y después con nuestros amigos, compañeros y familiares. En el tema de justicia y paz hay una palabra clave: bien común. ¿Qué se ocupa hoy del bien común? ¿Quién lo identifica y, sobre todo, cómo se logra? En un contexto en que, por lo menos en México, solemos decir que lo que es de todos no es de nadie, ¿quién está dispuesto a asumir la responsabilidad y dedicar tiempo, dinero y esfuerzo por lo que nos es común? Tampoco es que necesitemos ocupar mucho para reflexionar qué es el bien común. Es algo, en principio, que identificamos de manera automática, ¿o no? La naturaleza nos pone múltiples ejemplos. Veamos el ejemplo de las hormigas rojas. Son tan antiguas como los dinosaurios. Sobrevivieron ya a un evento de extinción masiva. Son tan fuertes que cargan objetos hasta 50 veces más pesados que su cuerpo. Tienen una capacidad de organización y de trabajo en equipo impresionante. De hecho, no se concibe nunca sola a una hormiga. Pueden vivir en colonias, millones, y con mentalidad conjunta. De hecho, se les conoce como superorganismos en donde sus miembros se especializan. Al iniciar este foro, quiero poner en común el ejemplo de proceder de las hormigas rojas para mostrar la forma en que identifican el bien común y trabajan en equipo para lograrlas. Esta es la historia de una colonia de hormigas rojas que estaba amenazada por un río que se estaba desbordando. La única salida es nadar. La colonia flota como una balsa viva y, según explica Nat Geo, el grupo se preocupa porque los miembros más preciados, la reina y las larvas, se mantengan secos al centro. Veamos este pequeño video que dura 2 minutos. Our unlikely heroines are fire ants, a colony several hundred thousand strong. Rapacious, tenacious, and industrious, they are impossible to eradicate as long as their queen is alive. But their colony faces just such a threat. The river beside it is flooding. The deluge rushes in. What else to do then but swim? The colony floats out as a living raft. The most precious members of the colony, the larvae and the queen ant, are kept safely dry in the middle. The queen ant can give birth to some 3 million ants over her lifetime. If they can reach dry land, they stand a good chance of rebuilding. But there is danger below. The fish pick off the ants one by one. If enough ants are pulled down, the raft will collapse and the colony will be destroyed.
The ants grimly hold on and reach the other side. They hoist the ant larvae up to dry ground, ensuring the survival of their colony for future generations. And with their survival secure, the fire ants revert to type, attacking every living thing in sight. ¿Qué aprendemos? Identificaron el bien común casi de inmediato, escapar de la emergencia salvando a la reina y a las larvas que son su futuro como colonia. A ninguna se vio salir corriendo por su lado gritando, sálvese el que pueda. Aquí vemos cientos de miles de hormigas unidas para lograrlo. Entrelazan sus cuerpos de la misma manera como se teje una tela impermeable. Hay que saber que el exoesqueleto de una hormiga es moderadamente hidrofóbico, es decir, por naturaleza huyen del agua. Pero la colonia mejora su repelencia al enlazar sus cuerpos. Unidas superamos nuestras debilidades. La forma en que las hormigas enlazan patas y mandíbulas para formar una balsa resiste 400 veces el peso de su cuerpo. Unidos hacemos más y mejor. Me gustaría saber lo que ustedes aprenden de las hormigas. Pero como las hormigas, estamos llamados a identificar el bien común y a comprometernos por alcanzarlo. Delante de las situaciones complejas que vivimos, no nos está permitido decir sálvese el que pueda, porque nuestro futuro como humanidad se ve comprometido. Cuando la mayoría de los seres humanos digan sálvese el que pueda, nuestra especie será menos humana. En la SAE estamos comprometidos con este enfoque. Busquemos el bien común y comprometámonos todos en alcanzarlo. Pero tenemos un problema. Muchos sucesos recientes en nuestro mundo ponen en evidencia que estamos teniendo serias dificultades para identificar el bien común. Parece que no es tan fácil o automático como lo dije antes. Hay discusiones extremas que están paralizando a nuestras sociedades. Unos piensan que el bien común implica cerrar las puertas a los migrantes, mientras que otros argumentan que es necesario abrirlas y acogerlos sin ninguna restricción. Hay quienes definen el bien común por medio de una política de grupos en donde manda una mayoría que quiere mostrar resultados inmediatos, olvidando muchas veces las necesidades de los más vulnerables, mientras que otros piensan que es necesario ver y construir proyectos a largo plazo, cuyos frutos no benefician directamente al grupo político en el poder. Unos piensan que se contribuye con el bien común dando dinero a los pobres y otros consideran que se logra si se apoya fiscalmente a las empresas para que haya más empleos. ¿Qué hacer? La declaración de la misión educativa lasallista identifica que uno de los desafíos que deberán transformar nuestra práctica educativa y dinamizar nuestros proyectos educativos de forma que la misión lasallista responda de manera efectiva a las necesidades de nuestro siglo es el de la formación ciudadana y vida política. Es un tema que no solo es importante, me atrevo a decir que es esencial. Considero que en la explicitación, articulación y logro de los objetivos de la formación ciudadana se juega la viabilidad de nuestras sociedades en el siglo XXI. La educación es un acto fundamentalmente político. Todo lo que sucede en la escuela tiene una intencionalidad claramente establecida para formar un tipo específico de hombre y de sociedad. La persona que necesita nuestro tiempo debe estar dispuesta a construir ciudadanía y a hacer prevalecer una cultura de la participación, de la corresponsabilidad y de la legalidad, de tal forma que pueda participar activamente en la construcción de un mundo justo, equitativo y plural. ¿Pero cómo? En primer lugar, tomando conciencia que no podremos educarnos para influir en nuestro mundo y alcanzar el bien común exclusivamente con cursos de cívica o de urbanidad. Son importantes, pero necesitamos aprender a ser ciudadanos y se aprende a ser ciudadanos y a construir ambientes democráticos con una práctica constante, en familias democráticas, con medios de comunicación democráticos y en escuelas democráticas en donde la discusión basada en argumentos que tienen en su centro el bien común, es lo normal. Esto deja tarea a los directivos y administradores, que están llamados a instaurar un modelo democrático de la gestión escolar,
en donde el poder y la toma de decisiones se comparten. La forma de dirigir y gestionar la escuela está llamada a ser el primer elemento didáctico de la formación ciudadana. Propiciar la participación, la toma de acuerdos consensuada, la definición del bien común de manera participativa, la rendición de cuentas, entre otros muchos rasgos. Esto también deja tarea a los docentes, que están llamados a implementar rutinas en el aula que privilegien la vivencia de los valores de la democracia, a impulsar el trabajo en equipo caracterizado por la capacidad de autogestión y el logro de acuerdos entre personas que piensen diferentes. El aseguramiento de la participación y el desarrollo del pensamiento crítico. Están llamados a implementar propuestas didácticas que aseguren el encuentro con la realidad y estudien las causas de las injusticias y de la pobreza. Y también deja tarea a los alumnos, quienes, con apoyo de directivos y de maestros, están llamados a desarrollar en su persona estos 10 rasgos que manifiestan su formación ciudadana. Los comentaré brevemente. Los primeros 5 hacen referencia a situaciones concretas que manifiestan la identidad de ciudadano. La participación comprometida como principio, pues estamos convencidos que el único mundo habitable es uno que se haya inventado y construido en comunidad. La aceptación y capacidad de trabajo con quien es y piensa diferente. La escuela debe ser experta en esto. La continua práctica de los valores de la democracia y de las competencias ciudadanas, como la tolerancia, la honestidad, la corresponsabilidad, el diálogo y la construcción de acuerdos, entre otros. La capacidad de liderar y conformar equipos que busquen el bien común y el apoyo a los más desfavorecidos. Esto también debe ser una práctica continua en la escuela. Y la capacidad de tomar decisiones en perspectiva del bien común y asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas. Los otros 5 rasgos hacen referencia a actitudes y criterios de acción, la comprensión del ser humano como sujeto de derechos y de obligaciones, el desarrollo del pensamiento crítico. Esto es fundamental, pues el bien común se define con argumentos, con consensos y de manera comunitaria. Por su importancia, quiero decir una palabra más sobre este punto. Frecuentemente se ha destacado que la cultura de paz se logra por medio de la educación para la tolerancia y la no agresividad. Esto es cierto. Sin embargo, sostiene Meyerbeer, es necesario cuestionarse si no se ha minimizado la dimensión de lucha que implica esta cultura. No se puede reemplazar la violencia solamente por la dulzura. También es necesario restaurar la vía de verdaderas luchas, gracias a las cuales las ideas no sean solamente ideas. Por tanto, continúa este autor, la democracia no es un estado, sino un combate permanente contra todas las formas de pereza, de mediocridad y de estupidez. El hecho de que ese combate sea principalmente no violento y de que su arma sea la palabra no disminuye en absoluto la dificultad, todo lo contrario. Hay que ser creativos. 8º rasgo, el sentido de identidad y corresponsabilidad con la sociedad y con todo lo que la afecta. 9º, el conocimiento y comprensión de los problemas sociales, así como el compromiso con su solución y la promoción y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Invito a ver y reflexionar cada rasgo. Se podría decir mucho de cada uno y de sus implicaciones. Considero que su desarrollo y práctica constante por parte de todos los integrantes de la familia lasallista será el punto de partida para que efectivamente nuestra comunidad sea un factor eficiente de la transformación social, contribuyendo en la construcción de ese mundo justo, equitativo y plural por todos anhelado. Esa es nuestra aportación para la formación de ciudadanos, buenos samaritanos, para usar la figura que nos propone el Papa Francisco en su reciente encíclica Fratelli Tutti, que estén dispuestos a regalar cercanía, a curar con sus propias manos, a dar lo que se tenga en el bolsillo, a involucrar a otros como lo hizo el samaritano con el hospedero, para cuidar y atender al que sufre, con la convicción de que la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentros. No caigamos en el engaño del todo está mal del que nos advierte el Papa. Siempre hay algo que es posible hacer por aliviar el dolor. La actividad lasallista en la RELAL está llena de muchos ejemplos. Entre sus 290 obras educativas,
hay ejemplos maravillosos de la forma en que se construye un mundo mejor. Por ejemplo, en Tijuana, aquí en el norte de México, frontera con Estados Unidos, se brindan 130 cursos gratuitos a jóvenes y adultos, muchos de ellos migrantes. Es un ejemplo muy bonito. También en Utopía, de la Universidad La Salle de Bogotá, acá en Colombia, jóvenes con deseos de formación escapan de un ambiente de guerrilla para formarse como ingenieros agrónomos que volverán a su comunidad para contribuir en su transformación con proyectos productivos. Otro ejemplo también hermoso lo tenemos acá en Porto Alegre, Pau dos Pobres. Niños huérfanos son acompañados para crecer como personas de bien. Y por otro lado, otro ejemplo muy bonito, el comedor solidario acá en Santiago de Chile. Los alumnos sirven la comida diariamente a gente en situación de calle, todos los días. Solo por mencionar algunos ejemplos de todo lo que existe en la RELAL, de todo lo que hace la familia lasallista, parafraseando a Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, están cambiando el mundo. De esta forma, queridos lasallistas, nuestra familia dispuesta a construir ciudadanía seguirá siendo un signo de esperanza en medio de un mundo que tiene sed de esperanza. Recordemos lo dicho por el Papa Francisco: la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. Caminemos en esperanza. Muchas gracias. It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it. Eleanor Roosevelt. Wow, we are so touched by your presentation, Brother Carlos. Thanks a lot. Agradecemos de manera especial y sincera al hermano Carlos Castañeda por su excelente intervención. Nos ha inspirado a reflexionar. You can find the documents of the different presentations, prayers, and greetings from our auxiliary visitor in the comment sections. Quisiera invitarles a todos a que puedan acudir a la sección de comentarios. Allí encontrarán todos los documentos de las diferentes ponencias, la oración y las palabras de saludo de nuestro hermano visitador. Now it's time for questions. Hermano, ha llegado el tiempo para las preguntas. We'll share some of the questions people had asked in our networks, especially in Facebook and YouTube. Ahora, vamos a escuchar algunas de las preguntas que se han seleccionado de nuestras plataformas digitales, especialmente de Facebook y de YouTube. Hermano Carlos, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo podemos vivir el compromiso social como jóvenes universitarios que ya no estamos en las obras lasallistas? Gracias, hermano Efraín. Muy interesante pregunta, porque el que es lasallista no deja de serlo. Podrás ser exalumno de una institución educativa, y si ahora te encuentras en una institución universitaria que no es de La Salle, encontrarás la forma de tener una proyección social. Generalmente las universidades organizan, tienen un currículum no formal o actividades co-curriculares, y algunas de ellas tienen que ver con el tema del compromiso social. Creería yo que la mayoría de las universidades así lo tienen. Involúcrate en esos grupos. Pero también hay muchos otros grupos, sobre todo el trabajo de la sociedad civil organizada, de las ONG o de la sociedad civil organizada. Hay mucho por hacer. Y hay muchos grupos de estos que puedan acogerte de acuerdo con tus cualidades y con tus capacidades para que puedas contribuir en un mundo mejor. Creo que el que quiere trascender por medio del servicio lo logra,
y el tema es encontrarse con una comunidad que esté dispuesta a hacerlo. Busca, vuelve a tu institución educativa lasallista que puede tener algunos proyectos en los que puedes participar. Busca en la universidad en la que te encuentras o busca en la sociedad civil organizada, que también habrá mucho espacio por hacer, mucho trabajo por realizar. Excelente, hermano. Vamos a compartir otra de las preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. Y preguntan, hermano, ¿cómo favorece la formación ciudadana para promover la paz desde las primeras etapas escolares? Muy, muy interesante pregunta. Me parece que los 10 rasgos de los que he hablado anteriormente están llamados a ser impulsados desde las primeras etapas de la infancia, porque desde esos espacios es donde se podrá crear hábitos. En el salón de clase, en la escuela, es que se crea el hábito. Se crea el hábito primero de la participación. De pequeños es muy fácil saber que siempre el niño va a querer levantar la mano para participar. En ocasiones los papás les dicen, ya no levantes tanto la mano, pero que esa sea una actitud que se prolongue a lo largo de la vida. Y cuando los jóvenes estén en secundaria o preparatoria, por lo que han vivido en la institución educativa lasallista, continúen con ese hábito de participar en todo lo que puedan, como lo tenían cuando eran pequeños. Pero no solamente es ese rasgo, sino la capacidad de trabajar en equipo con quien es y con quien piensa diferente y poder llegar a acuerdos. Aquí el manejo de grupo de un docente, de un maestro, es muy valioso. Es decir, sí se puede. Los niños logran acuerdos cuando piensan diferente. Y qué bueno que así vayan creciendo a lo largo de su formación. El tema de conocer la realidad. Aprovechar nuestro currículum, si estamos viendo literatura, si estamos viendo humanidades, ciencias sociales, ¿cuáles son los problemas que tiene nuestra realidad hoy en torno a este tema que estoy viendo? Y conocer de fondo esos problemas, tocarlos de ser posible, porque solamente ahí es como el corazón del niño se toca, el corazón del joven se remueve delante de la injusticia, delante de la pobreza, y un corazón de un joven así tocado no se queda con los brazos cruzados. Entonces yo creo que desde muy pequeños estos 10 rasgos de los que he hablado se pueden ir desarrollando de manera intencional por directivos, por maestros, por nuestra forma de implementar el currículum y por nuestras actividades co-curriculares. Muchas gracias, hermano. Y tal vez abusando un poco de su experiencia, de lo que usted conoce, de todas las obras lasallistas en la RELAL, quisiera finalizar este momento con una pregunta que a mí me llamó mucho la atención. Dice, hablando de educación y democracia, ¿cómo acompañar a niños y jóvenes que se desarrollan en un mundo en el que abundan los casos de injusticia y corrupción? Claro. Somos hijos de nuestro tiempo y estamos viviendo en este mundo, como lo dije al inicio, lleno de injusticia, lleno de corrupción. Me parece que nuestra familia lasallista está llamada a seguir siendo un espacio de esperanza. Y entonces tenemos que, al interior de nuestras instituciones, generar espacios 100% justos, 100% democráticos. Tenemos mucha tarea por hacer a los directivos, a los administrativos. Les corresponde mucho, mucho esto. Considero que el primer elemento didáctico para la democracia, para la ciudadanía y por tanto para la paz, es un equipo directivo que genera consensos, que incluye, que motiva la participación. Pero sí, el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico del que hablé, también se torna muy importante. Un pensamiento crítico que nos lleve a ver una luz en el horizonte y caminar hacia ella sin dejarnos de verdad que entorpecer por las situaciones que vive nuestro mundo. Un pensamiento crítico que pueda identificar lo que está bien de lo que está mal, potenciar lo positivo, generar a su alrededor aquello que aniquila lo negativo de nuestras relaciones. Creo que es un gran reto el que tenemos, pero como familia lasallista y nuestra historia, nuestra herencia educadora nos permiten lograrlo. Vayamos juntos a eso.
Hermano, muchísimas, muchísimas gracias. Quisiera resaltar que de tanta información que nos dio y que es muy valiosa, podría quedarme yo con que debemos asumir que somos signos de esperanza y el reto de que debemos ser signos de esperanza en este mundo que tiene sed de paz, de justicia, de libertad. Como lazaístas no debemos dejar morir la esperanza. ¿Y cómo hacerlo? Aportando a la construcción de ambientes democráticos. Muy buena ponencia, hermano. Le agradezco de todo corazón por su intervención que ha sido tan relevante para todos nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todo el distrito. Felicidades por la actividad. Que todo sea muy, muy exitoso. A continuación, abordaremos los temas de migración, medio ambiente y violencia. Los presentadores tendrán un espacio de 6 minutos para compartir el tema. Al final de cada 2 presentaciones, se tendrá un tiempo para las preguntas. The presenters will have a space of 6 minutes to share the topic, and that at the end of every 2 presentations, there will be time for questions. Buenos días, tardes o noches, hermanos. Mi nombre es Derek Andrade. Estoy estudiando mi último año de la preparatoria en Ketitro High School en El Paso, Texas, y estoy representando al país de México. Conforme he crecido y vivido en una frontera con un flujo extremo de migración, ha sido una experiencia que me ha abierto los ojos, tanto espiritualmente como socialmente. Es nuestro deber promover la paz a través de la ayuda a los migrantes, debido a que los migrantes son un reflejo de ese pueblo martirizado que encontramos dentro de la Sagrada Escritura. Los migrantes son un reflejo de ese pueblo que encontramos dentro del libro de Génesis. Ese pueblo que fueron esclavos del faraón egipcio, ahora lo vemos hoy en día con un pueblo que es martirizado, tanto por situaciones políticas, sociales o económicas. Ese pueblo que sufre para tener un bocado de comida en su boca, y es nuestro deber ayudarles tal como Jesús lo hubiera hecho, tal como Jesús le dio la vista a aquel que no podía ver, y como le dio la habilidad de caminar a aquel que no lo podía hacer. Es nuestro deber promover la paz, porque también son un pueblo martirizado por otros seres humanos, son un pueblo odiado, son un pueblo que mucha gente les tiene disgusto dentro de los Estados Unidos, y es nuestro deber enseñarles ese amor que Jesús les tendría. Buenas, yo soy Sergio Luis Sandoval Herrera, formo parte del Movimiento de Jóvenes Lazaístas de Costa Rica. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre promover una cultura de paz desde la atención humanitaria de los inmigrantes. Voy a contarles un poco acerca de mi experiencia personal. Yo soy colombiano, mi familia es colombiana, y hace unos años mis padres decidieron tomar la decisión de venir a Costa Rica y formar una nueva vida para obtener una mejor calidad de vida y mejores oportunidades para sus hijos. En esta situación se han encontrado miles de familias alrededor del mundo, las cuales tienen que abandonar su país y dejar sus costumbres, sus familiares, sus amigos y hasta sus pertenencias para buscar una mejor vida. Lastimosamente, muchas de estas personas y familias no tienen los recursos necesarios ni conocen los medios para hacerlo de una manera legal, por lo cual, debido a la situación que está pasando en sus países, guerras, violencia, inseguridad, pobreza, tienen que acudir a otras naciones de manera ilegal o como refugiados, buscando una mejor vida. Por eso, como jóvenes que somos, los invito a promover una cultura de paz dentro de los valores que nos representan como lazaístas, como son la fe, la fraternidad y el servicio. Recalcar mucho ese amor al prójimo y el ayudar a los demás, a los que más lo necesitan. Gracias. Hola, soy Enrique Carrasco, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, una ciudad al norte del país.
Ciudad Juárez es frontera con El Paso, Texas, que es una ciudad en Estados Unidos. Durante mis años en la preparatoria, yo formé parte de una organización y fui el presidente de una organización que se llama El Otro Lado. El enfoque del Otro Lado es ayudar a migrantes en Estados Unidos y en México. Cuando venían las caravanas del sur de México hacia el norte, nosotros convivimos directamente con ellos. Les llevábamos calcetines, les llevábamos cobijas, les llevábamos comidas. Porque aquí en el norte de México es un clima muy diferente al sur de México, hace mucho más frío. El Otro Lado es muy importante para promover la paz aquí en Estados Unidos y en México, porque enseña a la gente el problema de los inmigrantes, el problema que ellos huyen, que ellos tienen, que nadie sale de su país voluntariamente, nadie se va porque quiere. Así que El Otro Lado es muy importante para mí, porque yo tantos años quería esta organización y tanta gente que he conocido. Yo he trabajado con niños que tienen hasta la edad de 5 años, que vienen desde el sur de México o de Centroamérica, solos hasta Estados Unidos. Y hasta he trabajado con adultos de 70, 80 años que caminaron desde el sur de México hasta aquí al norte para buscar refugio. En El Otro Lado nos enfocamos mucho en promover la paz para los migrantes y nos enfocamos mucho en la equidad humana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a darle la bienvenida ahora a la licenciada Fidelina Mena, quien va a compartir con nosotros sobre el tema migración, un camino de búsqueda para una vida mejor. La licenciada Fidelina es la coordinadora del consultorio jurídico de la Universidad de La Salle. Estudió la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle de Costa Rica y actualmente cuenta con una gran experiencia en los temas de derechos humanos, especialmente refugio y migración, así como en la defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes, solicitantes y refugiadas, poblaciones indígenas migrantes y afrodescendientes. Bienvenida, licenciada. Muy buenos días. El día de hoy, saludos a la comunidad lasallista del mundo, especialmente a ustedes jóvenes que sabemos que nos están siguiendo en esta transmisión, quien de la vida de alguna manera nos ha premiado en este momento, y en cada uno de nuestros espacios lasallistas y de las obras sociales poder estar. Hoy, específicamente en este tiempo, hablaremos sobre un tema que trasciende en la vida, que es la migración y el refugio, los desplazamientos forzados y los retornados, pero en nuestras tierras americanas. ¿Ustedes se han preguntado por qué las personas tienen que huir de sus tierras? ¿Por qué tienen que buscar un nuevo hogar? Quizás en algún momento nos lo hemos preguntado, o quizás no. Pero vemos cada día en nuestras tierras, cerca de la casa, cerca de la universidad, en los parques, en los centros comerciales, que hay personas que no son de nuestra raza, que no son de nuestra patria, y quizás no tengan ni el mismo color, ni el mismo hablado. Nuestra región de las Américas es una región convulsa. En la última década, con los conflictos armados de Colombia, las crisis políticas de Venezuela, las protestas de Chile, las crisis político-social de Brasil. Eso en las Américas del Sur. Pero ahí le vamos a sumar la gran cantidad de personas africanas, haitianas y cubanas que estaban en la América del Sur y que decidieron emprender un camino hacia los Estados Unidos, pasando por nuestras tierras, pasando por Panamá, que es un peligro de muerte, pasando por el Darién. Pero ellos buscan ese sueño americano, como le llaman, y pasan por Costa Rica, donde La Salle también los atendemos. Ellos nos llaman costarricenses o costarriqueños. Llegamos a nuestra Centroamérica y tomamos nota de la situación de peligrosidad y terror que emprenden las llamadas maras, quienes infunden miedo, terror, angustia a la población natal, extorsionándolos con peajes, rentas, y no dejarlos vivir en paz. Y cuidado, escuchamos aquellas narraciones que para salvar la vida de la joven, quien apenas tiene 3 años para ser la mujer, tiene que huir, o el policía, que tiene que huir en 24 horas si no va a ser embolsado, es decir, muerto y destrozado. También no dejaremos de nuestro lado nuestro hermano país de Nicaragua,
con quien tenemos muchos vínculos los costarricenses, tan afectivos como laborales, y la gran problemática que han sufrido en décadas atrás, pero hoy nos toca como generación, desde el 2018, buscar un espacio en la universidad para poder atenderlos desde el consultorio jurídico. Y ese camino para una búsqueda mejor es una realidad. Se puede pensar en que nuestra misión lasallista ante las realidades en que vivimos con nuestros hermanos, migrantes, refugiados, desplazados y deportados, es un camino a la humanidad. Es una búsqueda del acceso a la justicia, a la inserción en nuestras comunidades. Esos trabajos que se convierten, aunque sean pequeños, en santuarios libres de xenofobia, llenos de amor para construir una vida mejor y comunidades juntos. Ellos buscan una mejor vida, tanto en lo económico como en el resguardo a la vida. Es aquí donde las estadísticas importan, pero lo más relevante entre nosotros es que los podamos escuchar y buscar, correr, intentar y colaborar con ellos que nos necesitan, a pesar de cualquier crisis que puedan enfrentar. Depende de nosotros y la solidaridad que tengamos con ellos, que ellos puedan integrarse y que ellos puedan crecer en nuestros países donde vienen de destinos. Las fuentes de empleo se toman de interés para las poblaciones extranjeras, pues son fuente de independencia para estar mejor en una comunidad, de trascender en este país de destino, de solventar las necesidades mínimas. Es por esa razón que históricamente la mayoría de las personas atendidas en el consultorio son nicaragüenses, porque son nuestros hermanos que se encuentran al lado. Y después del conflicto sociopolítico pasado en Nicaragua el 18 de abril, como le llamamos en Costa Rica y en todo el mundo, donde hemos recibido más de 100,000 personas nicaragüenses en Costa Rica. Y la Universidad de La Salle ha puesto su hombro. Hemos logrado atender 6,500 rostros sufrientes de Cristo nicaragüenses huyendo de su realidad. Entre ellos hemos atendido a muchas personas como ustedes, jóvenes, estudiantes, donde aprendimos con ellos lo importante y lo justos que son esas luchas sociales por una vida mejor, una paz y verdaderamente justicia. El reclamo de querer una vida mejor a tener libertad. Campesinos en las luchas, profesionales y padres de familia, periodistas que hoy en día se encuentran en Costa Rica y siguen enriqueciendo nuestra patria. El rostro humano de Cristo se ve todos los días en las oficinas del consultorio jurídico, donde los estudiantes de varias carreras se han podido ganar la vida y han podido ganar experiencia acercándose a estas poblaciones vulnerables y que realmente son sufrientes en nuestra patria. Tal como decidimos un día en el consultorio, nos toca ser samaritanos, acercarnos, detenernos, encaminar al hermano que llegue herido en su corazón, como tantas madres, unas con sus hijos por gracia de Dios y otras los han dejado en su tierra natal, con familiares en sus casas, amistades, únicamente para salir huyendo y resguardar su vida. Recordamos y cada vez resuena en nuestros oídos cuando escuchamos a una madre que decía: huí con mis tres hijos, me escondieron varios días en distintas casas para llegar donde estaban ellos y mi madre los tenía listos. Salí de madrugada para casa de resguardo y todo solo ¿por qué? Por ayudar a estos estudiantes jóvenes heridos para que no murieran. Por eso me tildan de terrorista. Soy licenciada en administración de empresa. Tenía mi trabajo estable. Ahora estoy en Costa Rica, gracias a Dios, pero comiendo un día sí, otro día no, durmiendo en el suelo. La vida es frágil y no sabemos si en algún momento nos tocará huir por alguna situación que nos espera en nuestro país, pero en el consultorio tratamos de ver y enseñarles una vida distinta, una vida mejor, una vida de solidaridad y amor, de estar y escuchar y acompañar. Es relevante para esta persona salir adelante. Los documentos pasan a un segundo plano, pero no menos importante para la integración y el crecimiento. Por decirlo de alguna manera paradójica,
es ver todos los días el desfile de profesionales, médicos, ingenieros, abogados, notarios, farmacéuticos, estudiantes, comerciantes, campesinos, rogando por un espacio que le ayudemos para poder obtener un documento e inmigración. Sin embargo, en ocasiones se ven agotados. El reflejo de la lucha por la patria, la adrenalina diaria, pareciera desdibujar en sus rostros una derrota en un país ajeno, pero era una opción, vivir o morir. Los estudiantes de tantas carreras variadas y departamentos natales en Nicaragua truncaban sus estudios. Recordamos al doctor Flores, que decía: salí, mire, estaba en quinto año de medicina, pero luché y tengo esperanzas que ese dictador se vaya. Mis manos están llenas de grietas por el trabajo en el campo y por recolectar piedras y arrancar adoquines para resguardarnos de los francos tiradores y hasta que ingresaron hasta nuestra universidad. No nos queda más que agradecer este pequeño vistazo a una realidad y sin dejar atrás que últimamente nos afecta esta pandemia del COVID-19, deja una afectación incalculable en la vida de estas personas que se encuentran en países lejanos, dejándolas en la indigencia casi total, sin trabajo, sin casa y sin comida. Y hoy, hermanos, jóvenes, lasallistas, nos toca hoy y no mañana buscar nuestra misión de ayudar, de servir, de brindar la mano. No permitamos que nuestros egoísmos nos hagan esclavos de una realidad. No podemos abrazarnos hoy, pero sí solidarizarnos con quien nos necesita. Lasallistas, emprendamos y veamos los rostros sufrientes de Cristo en los hermanos migrantes, refugiados, desplazados y retornados. Muchas gracias. Ahora tengo el gusto de presentarles Abelardo Ortiz Cota. Es mexicano, licenciado en educación, con una especialidad en dirección de negocios y actualmente estudiante de una maestría en gestión y desarrollo organizacional. Él abordará también el tema de migración, un camino de búsqueda para una vida mejor. Abelardo es un exalumno lasallista, desde preescolar hasta toda su secundaria. Es miembro activo del movimiento infantil y juvenil lasallista. Ha participado en misiones de Semana Santa y diversos apostolados. Fue voluntario misionero lasallista en la Sierra de Durango. Durante el ciclo escolar 2009 y 2010, atendió a las comunidades de la prelatura de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango. Aportó con catequesis, formación, organización de pastoral y promoción social. Asesor de diversos niveles del movimiento infantil y juvenil lasallista, destacando su participación en la creación del grupo Saya, en la preparatoria de San Juan Bautista de la Salle de Hermosillo. Es miembro del comité Lasallians Without Borders, integrado por los distritos de San Francisco, Nueva Orleans y México Norte. Actualmente apoya en el área de la pastoral del Colegio La Salle de Monclova, en Monclova, Coahuila, México, y se desempeña como docente, como titular, responsable del movimiento infantil lasallista, miembro del equipo de cultura vocacional y auxiliar del departamento de pastoral. Por lo tanto, con su experiencia nos iluminará y también compartirá todos aquellos aspectos que han movido su corazón y que con su presentación pretende mover también nuestros corazones para prestar atención a este aspecto tan fundamental de nuestra vida. Abelardo, un gusto tenerte con nosotros. El espacio es tuyo. Gracias, hermano. Viva Jesús en nuestros corazones. Saludo con mucha alegría a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Un gusto poder compartir con ustedes algo de lo mucho que otras personas me han enseñado, hermanos, maestros, activistas, jóvenes, pero especialmente nuestros hermanos migrantes. Según datos de las Naciones Unidas, en 2019 había 272 millones de migrantes internacionales,
lo cual a la fecha representa el 3.5% de la población mundial. La migración es tan antigua como el ser humano. La migración ilegal no es algo que se da de manera espontánea. En la gran mayoría de los casos es un proceso que se fue dando poco a poco, un proceso en el cual las personas fueron perdiendo calidad de vida, donde poco a poco se les fue arrebatando su felicidad, sus tierras, su familia, su vida, a través de desastres naturales o provocados por el hombre, falta de oportunidades, violencia, persecución y lo más triste, por nuestra indiferencia. Es importante mencionar que existen vías legales para migrar, sin embargo, estas no siempre son justas. Se rigen por la capacidad de aportación económica y el prejuicio de quien decide quién es digno de ser parte de una sociedad. Solo por poner un ejemplo, en Estados Unidos el trámite de asilo al que recurren aquellos que temen por sus vidas en sus países de origen puede demorar más de 7 meses. Y según el Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transnacionales de la Universidad de Syracuse, el porcentaje de rechazo en los casos de asilos es mayor al 60%. Pero para algunos países sudamericanos este porcentaje es casi el 90%. Esa realidad hace que personas que solo por el hecho de buscar una vida mejor se conviertan en criminales al no tener el tiempo de esperar meses o años a que se solucione su problema. Detrás de todo migrante hay una historia, viajes largos y llenos de peligro, familias que esperan, pero sobre todo hay mucha esperanza de crear una vida mejor para ellos y quienes se quedan. El camino no es justo. Es un camino en el cual las personas tienen que enfrentar hambre, violencia, persecución, secuestros, extorsiones. Todo esto perpetuado no solo por el crimen organizado, sino en muchos casos por gobiernos locales. Nadie elige dejar su casa, su familia, su vida para caminar sin la certeza de saber si llegarán, y menos de saber si al llegar serán aceptados o encontrarán lo que buscan. Nadie que tiene la oportunidad de permanecer en casa decide caminar y cruzar países enteros, solo con lo que puede cargar en la espalda, a veces poniendo en riesgo la vida de sus hijos, algunos tan pequeños que deben ser cargados en brazos. Sin embargo, todas las personas con las que me encuentro en el camino tienen fe y una resolución firme de que lo van a lograr, sin importar qué tan complicado sea el camino. Personas que han sido deportadas ya varias veces, como Erwin, que nos pedía un par de tenis para poder aguantar la última parte del camino, y que a sus 17 años era la tercera vez que intentaba cruzar. Conocer su caminar y hablar con ellos abrió mis ojos, y me permitió darme cuenta de que no conocía su historia completa. Los segundos que los veía pidiendo dinero, subiendo, bajando del tren, caminando en alguna casa del migrante, eran fragmentos de una travesía mucho más larga. Una travesía donde cruzar la tan anhelada frontera no es el final feliz que muchos pensamos, sino que es parte del mismo viacrucis. Y fue solo cuando salí de mí mismo y me encontré con ellos que entendí que su búsqueda era igual a la mía. Su camino tal vez no es igual al mío, aunque su búsqueda sí. Buscar una vida mejor es algo profundamente humano. Todos queremos una vida mejor. Los jóvenes quieren una vida con sentido y buscan esos espacios para encontrarla. Los padres quieren una vida mejor para ellos y sus hijos. Todos podemos encontrar en nuestra historia familiar alguien que buscó una vida mejor para nosotros. Su camino tal vez no es igual al mío, ya tengo, aunque su búsqueda sí. Buscar una vida mejor es algo profundamente humano. Todos queremos una vida mejor. Para mí el mejor ejemplo es la Sagrada Familia. Una familia normal que por cuestiones de violencia sistémica debe abandonar todo lo que tienen y migrar a un país extraño, sin la certeza de saber cuándo volverán o si es que podrán hacerlo. He encontrado a la Sagrada Familia en su peregrinario en familias de Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, que hacen el camino con sus hijos. Y cuando les preguntas por qué viajas con tus hijos cuando es tan peligroso, contestan que no tuvieron alternativas. Prefieren arriesgarse en el camino para que sus hijos no tengan que crecer con miedo y violencia. Y mientras contestan, los niños juegan con lo que sea sin saber el peligro que corren. Sin embargo, no todo en el camino está mal. Hay mucha gente en muchos lugares poniendo su granito de arena. Casas y comedores de migrantes, apostolados de apoyo, campañas de concientización, sociedad civil, grupos religiosos. Todos haciendo lo que pueden y desde su propia trinchera para ayudar a que el camino sea un poco más justo para quienes no tienen otra opción más que caminar. Todo esto me lleva al nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero más importante, ¿quiénes somos nosotros? Me he dado cuenta de que en mi propio camino
la barrera que más me impedía acercarme al qué puedo hacer era pensar fragmentariamente en ellos y nosotros. Ellos deben haber hecho algo mal y por eso están pasando por eso. Ellos deberían hacer las cosas bien. Yo nunca he tenido problemas para entrar a otro país. Ellos son diferentes a mí. El Papa en su encíclica Fratelli Tutti nos recuerda que para Dios no existe una diferencia entre ellos y yo. Que Dios nos ama a todos por igual. Nosotros contra el mundo es solo una forma idealizada de egoísmo. Nosotros los buenos contra ellos los malos. Nosotros los que pensamos igual contra los que cuestionan nuestras creencias. Nosotros los buenos cristianos contra los abortistas, feministas, ateos, etc. Debemos crecer en el acompañamiento y el cuidado de los más vulnerables. Nuestra catequesis DEF necesita estar más enfocada al sentido social y el respeto a la inalienable dignidad y libertad de cada persona. Estar dispuestos al diálogo, con nuestras convicciones firmes, pero abiertos a encontrar acuerdos entre culturas y personas. Para la Salle y la Iglesia no puede existir un ellos. Debemos siempre pensar y actuar en referencia a un nosotros. Nosotros que tenemos la oportunidad de vivir una vida sin desastres, falta de oportunidades, violencia, persecución, indiferencia. Y nosotros que tenemos que salir de nuestras casas para buscar una vida mejor. Porque al final todos somos parte de la misma familia. Nuestros hermanos migrantes buscan una vida mejor, pero más que nada quieren ser parte de nosotros. Desean ser tratados con justicia, respeto, amor. Y en su gran mayoría están dispuestos a darlo. ¿Cómo olvidar las cuadrillas de migrantes centroamericanos que en los días siguientes al terremoto de México 2017 fueron los únicos que se ofrecieron a limpiar los escombros de las casas en municipios de Oaxaca, poniendo en pausa su viaje para ayudar a los que necesitaban? La invitación a salir a las fronteras, a encontrar con nuestros hermanos es evangélica. Vayan a todos los pueblos. Es de la Iglesia. El Papa dice ir a las periferias. Es lasallista, ser lasallista sin fronteras. Es una invitación espiritual a orar, abrir nuestra mente y corazón, cambiar paradigmas. Pero también es una invitación física. Nosotros que tenemos una voz, tenemos que alzarla por aquellos que han sido privados de ella. Y no solo eso, también caminar juntos y actuar. El Papa nos invita a acoger, proteger, promover e integrar. Involúcrate. Da lo mucho o poco que puedas para ayudar a los que van en el camino. Quizá para nosotros el llamado a la acción no sea directamente con hermanos migrantes, porque en la localidad donde habitamos no tenemos oportunidad de encontrarnos. Pero estoy seguro de que hay personas que se sienten excluidas, que han sido ignoradas o tachadas de malas o indignas, solo porque los hemos considerado ellos y no como nosotros. Es el llamado a salir a las fronteras, salir de ti mismo para encontrar a Cristo en el hermano que nos necesita. Antes de concluir, me gustaría compartir con ustedes algunas frases que a mí me han ayudado a orar, reflexionar y actuar. Señor, que me duele el mundo. No permitas que me vuelva frío o insensible al sufrimiento de mis hermanos. Frontera, lugar de encuentro. Permíteme salir de mí mismo para encontrarme contigo a través del encuentro con mi hermano. No olvides el dolor de tu gente. Ayúdame a siempre recordar y ser agradecido por los sacrificios que otros han hecho por mí y dame el valor para honrarlos. Y para finalizar, los invito a que no tengamos miedo a abrir nuestro corazón y que nunca olvidemos que la justicia y la paz solo se logran a través de la acción. Pero sobre todo, que nunca olvidemos que todos somos migrantes. Muchas gracias. Agradecemos de todo corazón a Fidelina y a Abelardo por haber abordado este tema tan sensible para nuestros pueblos. Llegó el momento también de hacer algunas preguntas que nuestros seguidores han enviado a nuestras redes sociales. Una que nos hacen por acá es directamente para Fidelina, que si han considerado llevar el consultorio jurídico a otras latitudes del mundo lasallista. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que, como decía ahora al inicio el hermano Carlos, donde hay un lasallista tiene que haber una misión. El espíritu lasallista del servicio, del saber para servir, como hicimos en la Universidad de Costa Rica, tiene que estar.
Creo que la Universidad de La Salle en Costa Rica, por las necesidades que ventilábamos, se tenía que realizar. Era ya como una opción de humanidad. Y creo que es posible. El modelo es donde hay un lasallista puede construirse cualquier obra social de mucho interés. Sabemos que en México también hay. Tenemos que hacer, yo diría, una red de consultorios jurídicos especializados en migración, refugio, desplazamientos y retornos. Muchas gracias, muchas gracias. Abelardo, llega una pregunta para ti. ¿Qué discursos debemos cambiar en nuestras escuelas para ir sensibilizando en el tema de refugio y migración? Híjole, pues creo que algo muy importante que mencionaba el hermano Carlos es esta parte de la democracia en nuestras instituciones. El abrirnos a las ideas diferentes, el abrirnos a que no siempre vamos a pensar igual, pero que es muy importante el aceptarnos incluso nuestras diferencias, y que las diferencias pues es lo que nos hace más fuertes y lo que nos da más riqueza. Yo creo que para aceptar a nuestros hermanos migrantes o refugiados en nuestras instituciones y en nuestras ciudades, pues creo que primero también es muy importante que aceptemos al que está al lado, ¿no? Empezar con los que tal vez vemos diferente y los hacemos menos por alguna situación. Pero esto pues dará los primeros pasos que son muy necesarios para acoger a aquellos que nos necesitan, a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Muchas gracias. Y para ambos, quisiera concluir este espacio con una pregunta que creo que ustedes tampoco tendrán la receta, pero nos podrán iluminar de acuerdo a lo que han vivido y las experiencias que han movido su corazón. ¿Cómo podemos conjugar cultura y migración en nuestras obras educativas? Ok, todo extranjero o persona que está en nuestra patria tiene una cultura. Yo creo que tenemos que mezclarlo, tenemos que sentirnos unos, tenemos que ver qué nos regala el otro de lindo, tanto en la cultura, en la economía, en el trabajo, pero específicamente en cultura, tomar y enriquecernos de lo que trae el otro, de su comida, de sus bailes, de su alegría, de su forma de ser. Entonces, cuando nos mezclamos y nos mezclamos en la vida, ¿verdad? No únicamente si hacemos un festival cultural con personas extranjeras como para tenerlas ahí, no, es mantenerlas siempre en el staff de nuestra vida, de la escuela, el colegio, las universidades. Sí, yo coincido con Fidelina, creo que es muy importante esta parte de el aceptar la persona como es, con toda su cultura, y reconocer que nosotros, lo que ahora somos nosotros, pues ha sido gracias a este intercambio y enriquecimiento de culturas, ¿no? El que todo lo bueno que viene y que hemos venido adquiriendo a través de nuestra historia, pues es lo que nos hace la sociedad y lo buena que somos ahora. Y en las instituciones educativas creo que va eso muy de la mano, el celebrar lo que nuestra historia, claro, pero también la historia de aquellos que se unen a nuestras propias comunidades. No solo no caer en esos nacionalismos de que esta es mi nación y entonces tiene que ser lo mío, sino también aceptar lo bueno que estas otras culturas y su historia nos puede enseñar. Nuevamente les agradezco por haber sido parte de esta presentación, por habernos movido con sus experiencias, y les animamos a continuar tocando el corazón de tantas personas que llegan a sus puertas, a sus corazones. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Cuando lanzamos propuestas para la promoción de la paz, debemos estar dispuestos a encontrar o entre común, pues el discurso no puede simplemente ser una bandera político-partidária.
A paz pelo cuidado ao meio ambiente é uma pauta que transcende os limites fronteiriços e deve também transcender o tempo, estabelecendo fundamentos, estabelecendo prioridades e compreendendo a dinâmica existente entre as peculiaridades regionais, a integração sociocultural, o desenvolvimento tecnológico, a subsistência de povos e, ainda não menos importante, garantir a soberania e a economia dos estados. Um grande desafio, nós sabemos, pois as mazelas ambientais são um fenômeno que gera polêmicas no mundo todo e por isso é facilmente utilizado como artifício para a responsabilização dos danos sobre o mundo a uns e às vezes menos a outros. Mas quem é mais responsável ou o que significa ser responsável e qual é o indicador de estarmos sendo bem-sucedidos ou não? Temos, por exemplo, a região da Amazônia incorporada ao território de 9 países, dividida em porções distintas, cujos danos à biodiversidade afetam a todos igualmente. Um ecossistema que exige de todos a mesma porção de conscientização e intencionalidade e que, enquanto estamos discutindo, há quem esteja fazendo uso dela para rotas de tráfico, por exemplo. O legado não está simplesmente em conservar, mas em fazer um uso inteligente, viabilizando políticas responsáveis que garantam o desenvolvimento sustentável e essa visão mais integrada da floresta entre os atores e as muitas outras pautas. Seria algo como deixar de tratar o meio ambiente como uma pauta adjacente, intocável para os que desejam ver a engrenagem da economia funcionando, ou seu uso restrito à linguagem de outros que reivindicam. A Amazônia é para todos, e além de ser o onde, é também o como e o porquê. En la universidad a la que asisto hicieron un proyecto de reciclaje el cual tenía como fin que los jóvenes reunieran la mayor cantidad de materiales posibles. Sin embargo, muchos de ellos lo hicieron ya que les daban puntos en sus cursos a cambio. Esto me llevó a cuestionarme por qué era necesario de que les dieran un incentivo como tal. ¿No es acaso un beneficio el hecho de que todos ayudemos al planeta si es nuestra casa común? Pues bueno, busqué información y resulta que en 1972 fue la primera vez que se habló de educación ambiental y pasaron más años para que se diera como conocimiento a los niños. Nosotros somos una de las primeras generaciones a la que se les dio el medio ambiente, el impacto que causamos en él y cómo disminuirlo como un tema del que aprendiéramos. Esto quiere decir que cuando éramos niños nos dieron la responsabilidad de buscar un futuro mejor y de cambiar al mundo. Sin embargo, estamos en la era de la información y no podemos ignorar de que algo está pasando en el medio ambiente. Y hoy, que somos jóvenes, con vocaciones y profesiones, tenemos esa responsabilidad de elegir bien, porque el futuro ha llegado. Somos el presente y debemos actuar hoy. The Amazon Basin contains the world's largest rainforest, which represents over 60% of the world's remaining rainforest. More than half this forest lies in Brazil. So today we welcome Fernanda Barros. Es brasileña, nacida en Manaus, Amazonas, de 23 años de edad, graduada en Relaciones Internacionales y actualmente cursa el séptimo semestre de Derecho en la Facultad de La Salle. Trabaja en el Tribunal de Justicia del Estado del Amazonas y está muy contenta y se siente muy agradecida de poder compartir con nosotros sobre este tema de gran relevancia y por haber sido escogida por la institución de La Salle para representarla por los estudios realizados. Fernanda quiere elevar su voz y ampliar su alcance de impacto para discutir sobre el medio ambiente, más allá de lo regional, alcanzando lo global, para preservar el medio ambiente y sobre todo el Amazonas como pulmón del mundo. Welcome, Fernanda. Olá, bom dia a todos. É um grande prazer poder estar aqui. Como já foi dito anteriormente, eu moro no Amazonas, né, no coração da floresta amazônica, e gostaria de primeiramente agradecer o convite e saudar toda a comunidade laçalista que está aqui nos assistindo. Bom, antes de começar a apresentação, é imprescindível primeiro fazermos uma distinção de que Amazônia nós estamos falando, uma vez que existem diversas definições da nossa Amazônia. Existe a Amazônia legal, existe a Amazônia internacional e a Amazônia ocidental. Eu vou me ater, nesse momento, a apenas discutir
acerca da Amazônia legal, ou seja, a nossa Amazônia brasileira, que é composta por 10 estados brasileiros, sendo eles o Amazonas, o Acre, o Pará, Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, e o Amapá e o Maranhão. Bem, a partir daí, a gente começa a analisar qual é a atual situação dessa Amazônia. Já é de amplo conhecimento que a floresta amazônica ela comporta 10% da biomassa de todo o planeta. E, por isso, ela é totalmente responsável pela regularização ou pela estabilização da temperatura na América do Sul, por toda a América do Sul, sendo imprescindível para o controle do regime de chuvas e da umidade. Então, uma vez que nós pensamos na nossa floresta amazônica, a gente pensa na evapotranspiração, que é responsável por levar esse regime de umidade em toda a América do Sul. O que ocorre é que nos últimos, só no ano de 2020, houve um aumento exponencial no desmatamento ilegal. Isso está sendo amplamente noticiado, tá? Então, é como se nós tivéssemos o maior índice de desmatamento nos últimos 10 anos. E isso nos preocupa muito, uma vez que a evapotranspiração é responsável por todo esse regime de chuvas e sem chuva não tem água. Sem água, nós teremos uma grande crise ambiental e também humanitária. Bom, qual seria então a motivação para todo esse desmatamento e tantos crimes ambientais que temos visto ultimamente sendo noticiado? Bom, o principal agente motivador seria principalmente os produtos advindos do mercado agropecuário. A agropecuária é basicamente o cultivo, né, de gado em pastos, né? Então, o que acontece? O Brasil ele é o maior exportador de carne e também o maior consumidor de carne. Por ser um país de dimensões continentais, podemos imaginar que os pecuaristas eles valorizam muito mais a floresta no chão do que a floresta em pé, uma vez que, para se cultivar gado, precisa de pasto, e quanto mais pasto, mais lucro. Só que esse pensamento, trago aqui alguns dados que são um pouco preocupantes, né? Com base nisso. Estima-se que, a cada 18 segundos, em média, um hectare de floresta tem sido transformado em pasto. E, não, para além disso, o Brasil é o quarto maior emissor de gases que causam o efeito estufa, né? E se nós pensarmos que o desmatamento vem seguindo todo esse ritmo desenfreado, em cerca de 10 anos nós teremos a extinção da nossa floresta amazônica. Isso é muito preocupante. Mas com base nisso, nós podemos imaginar quais são os mecanismos que o Estado brasileiro tem obtido para tentar diminuir essa situação. Basicamente, houve o sancionamento da Lei 12.651 de 2012, que institui o Código Florestal Brasileiro. O Código Florestal Brasileiro é basicamente a nossa legislação pátria para tentar regulamentar e proteger toda a vegetação, nossa vegetação e a exploração, da exploração abusiva do homem. Bom, a partir daí, no artigo 3º da referida lei, nós temos que a estipulação de dois institutos que são importantíssimos. O primeiro instituto seria o Instituto da Reserva Legal, e o segundo instituto seria o da Área de Preservação Permanente. O Instituto da Reserva Legal é, basicamente, dentro de um imóvel rural, no qual o proprietário é obrigado a reservar uma área, uma reserva legal determinada por lei, para não mexer, para deixar em pé, para ser cultivada. Para ser cultivada. Por conta disso, estima-se que, de acordo com o artigo 12 da referida lei, esse percentual ele é estipulado com base na localização desse imóvel rural e com base no bioma em que esse imóvel está localizado. Tá? A grande diferença da reserva legal para a área de preservação permanente, que eu vou já falar, é que na reserva legal, o proprietário do imóvel rural ele pode explorar aquela área reservada desde que maneira sustentável. Já na área de preservação permanente, temos que aquela área é intocada.
aquela área é protegida por lei e não pode de forma alguma ser mexida sob o risco de haver um desequilíbrio no ecossistema. Então, é importantíssimo manter aquela área preservada. Bom, trago aqui algumas notas a respeito do que já foi dito, que nos últimos 2 anos, os órgãos de fiscalização ambiental do Estado brasileiro têm decrescido o número de multas para crimes ambientais. E o que nós temos visto, e está sendo amplamente também noticiado, é que houve um aumento exponencial desses crimes ambientais e do desmatamento ilegal. Então, é incongruente pensar que há um declive no número de multas e um aumento do número de casos de desmatamento. Então, há algo de errado aí que precisa ser corrigido. E esse é o momento de nós pensarmos, enquanto operadores de direito, enquanto civis, enquanto pessoas que se preocupam com o nosso meio ambiente, com o ambiente comum, de darmos em alternativas. Uma das alternativas seria justamente pelo meio legislativo de aumentar as penas e as sanções para os crimes ambientais e assim reafirmar também a fiscalização em cima desses crimes. E, para além disso, os incentivos a programas de reflorestamento e também de preservação ambiental, para que seja economicamente viável tanto para as pessoas que dependem da floresta, mas para as pessoas que dependem da pecuária. E, só para concluir, que o meu tempo já está se esvaindo, gostaria de dizer que, enquanto comunidade, devemos pensar que esse é um momento de análise e de conscientização de nossos atos, entender que nossos hábitos de consumo influenciam diretamente na sociedade que nós queremos. Então, o meio ambiente depende dessas escolhas. Nossas escolhas são um reflexo daquilo que nós queremos ver, não só agora, não só nas nossas ações para as gerações presentes, mas para as gerações futuras e para um espaço mais igualitário, mais justo e um futuro de esperança e de paz. Obrigada. Thank you so much, Fernanda, for sharing with us all your knowledge about how to preserve natural life, especially in Brazil. Ahora vamos a darle la bienvenida al ingeniero Eric Koch, desde Guatemala, exalumno lasallista de La Salle de la Estor, de Misco, perdón, docente de la Universidad de San Carlos, asesor profesional también de El Río Dulce en Izabal, técnico profesional de campo, asesor ambiental en gestión de riesgos para el cambio climático en la Cruz Roja, encargado del manejo integrado de cuencas para la región del Caribe y también asesor profesional en relaciones comunitarias y minería en Guatemala, en Izabal. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, licenciada. Muy buenos días a todos, por lo menos acá en la parte de América. Sin duda, la humanidad ha ido incursionando en el tema ambiental, y cuando incursiona en el tema ambiental demanda bienes y servicios y genera la degradación del ecosistema. Por lo tanto, las proyecciones de sostenibilidad deben estar enfocadas sobre los actores que hacen uso de los bienes y servicios. En la reunión de la ONU que sostuvo en Río en 1992, se habló acerca de los problemas ambientales como un factor en el desarrollo. Pues en ese momento la proyección del abuso de los recursos pusieron en peligro la estabilidad del sistema económico y político a nivel mundial, lo que permitió la generación de una estrategia para atender la problemática ambiental. Los grandes problemas ambientales tienen su origen en las relaciones de los subsistemas natural, económico y social, y se agravan en la medida en que las instituciones no existen. Del total de personas que viven en pobreza, al menos acá en Guatemala, un 52% son indígenas, y según el Banco Mundial, en el 44% de los municipios, de cada 4 habitantes, 3 son pobres. Entonces, la pobreza está relacionada con el acceso desigual y restrictivo a la propiedad, a los servicios educativos, de salud, al uso y control en materia de recursos naturales y en áreas de desarrollo.
debido a las limitadas oportunidades sociales, políticas y laborales. La pobreza genera una mayor vulnerabilidad en las comunidades, pues no poseen acceso a los recursos para producir. La falta de oportunidades económicas induce a los más necesitados a explotar los recursos naturales que les rodean. En la medida en que la gestión de los recursos sea equitativa, en esa medida pues vamos a ir nosotros solventando estos problemas que nos aquejan constantemente, sobre todo porque las personas demandarán los bienes y servicios, pero estos se agotan ante un continuo incremento de la población. De esta forma, la gestión institucional se vuelve un eje fundamental en el desarrollo sostenible, pues tal como lo menciona la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2000, es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descendientes. Las comunidades dependen de los servicios y productos que presta el medio ambiente, pero cuando el aprovechamiento y escasez de los bienes y servicios pone en riesgo el medio de vida de las personas, pues aumenta la conflictividad social por el acceso a estos mismos recursos. En la región, al menos acá en Izabal, tenemos diferentes problemas socioambientales. Son muy diversos. Entre ellos podemos mencionar el tema de la deforestación, que es importante, la falta de infraestructura de saneamiento ambiental. No tenemos, inclusive peleamos por el tema de las aguas residuales y el manejo de los desechos sólidos. La conflictividad social por la actividad minera, que es fuerte. Tenemos acá en el área actividad minera por el tema de explotación de níquel, cromo, cobalto principalmente. También tenemos problemas por la sobreexplotación del recurso pesquero. Y la pérdida de suelo, pues también es importante porque va anudado al tema de la producción del país. El cambio del paisaje escénico, sobre todo porque esta zona es muy turística, pero también se pone en riesgo ese capital. Por lo tanto, es importante establecer líneas de acción enfocadas en dos temas: en la planificación del territorio y el desarrollo de la investigación participativa. La propuesta debe de iniciar con reducir el conflicto de uso de la tierra mediante el ordenamiento en función de la capacidad de uso de la tierra. En el caso local, se han impulsado junto a técnicos la gestión en la planificación del territorio, pero se nos hace un poco difícil, aunque los mayores logros se han obtenido cuando la población se compromete a participar de estos procesos. Y en el aspecto relacionado con la participación como experiencia personal en la Universidad de San Carlos, en el Centro Universitario de Izabal, se ha integrado mesas de trabajo con las comunidades. A las comunidades se les han incluido en los procesos de investigación técnico-científico. Se genera interés por parte de las comunidades en resolver los problemas que se les aquejan, teniendo en cuenta que la participación de los actores locales permite obtener datos que reflejan el estado de los recursos, ya que el conocimiento local identifica rápidamente la problemática social, económica y ambiental. La universidad procura desarrollar pensamiento crítico para la resolución de problemas que tienen las comunidades, permitiendo con ello que los fondos financieros para el desarrollo se aprovechen mejor. Además, se procura que la resolución de las necesidades se enfoquen en hacer más equilibradas las políticas de mercado y permiten que las sociedades sean menos consumistas, más ecologistas y asimismo establecer mejoras en la educación y su alcance poblacional, teniendo con ello mejores capacidades técnicas al recurso humano del país. La idea general es que cuando todos nos involucramos en comprender técnicamente un problema, se facilitan los procesos para la resolución e inclusive su planteamiento ante las autoridades que nos ayudarán a solucionarlo, concluyendo en que la participación es importante para facilitar los procesos de desarrollo sostenible, de empoderamiento de los procesos de investigación, de planificación del uso de los recursos y principalmente el tema de la resolución
de los conflictos socioambientales en la región. Yo les agradezco por habernos escuchado. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Thank you, Fernanda. Ahora vamos a dar inicio a nuestro espacio de preguntas. Y en este caso, tengo una pregunta para el ingeniero Eric. La minería a cielo abierto es una constante en nuestra Centroamérica. ¿Qué tal está la situación en el Estor? ¿Qué tanto se beneficia a la comunidad y qué tanto se destruye el medio ambiente? Sí, hablar sobre el tema de minería es un poco complicado, sobre todo cuando el marco legal de nuestras instituciones no permiten el debido proceso de regulación. Evidentemente, para cualquier actividad de desarrollo es inherente el daño al medio ambiente. Y en el caso de la minería, lo que ha generado mayor conflictividad es que las personas no se sienten incluidas dentro de los procesos. Entonces, últimamente sí hemos tenido esta problemática, aunque existen muchos intereses, cabe resaltar. Por eso, en el tema de la participación que estamos hablando por parte de la universidad, es que las comunidades se integren dentro de los procesos de investigación, que ellos puedan inclusive ayudar a monitorear el tema de los impactos ambientales. Pero para eso se requiere también que las comunidades se involucren y que participen en estos procesos. El tema de la conflictividad muchas veces no solamente es dinero, sino que son temas sociales también, enfocadas en políticas laborales, en políticas de desarrollo. Pero sí es importante que las personas participen para generar los cambios que requieren. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Now, Fernanda, this question goes for you. Which LaSallian organizations have helped or have worked in order to preserve Amazonas ecosystems? Could you repeat? Which LaSallian organizations have worked or have helped in order to preserve the ecosystems around the Amazonas? Bem, estão me ouvindo? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, o La Salle ele tem vários programas de reflorestamento e de ajuda, principalmente na preservação do meio ambiente, que é o que eu havia dito anteriormente, que é, basicamente, uma das tentativas de engajamento social para tentar coibir esse desmatamento acelerado que nós vemos vendo ao longo dos anos, né? Principalmente programas de reflorestamento em toda a América do Sul, na região amazônica, como eu falei, na Amazônia Legal e também na Amazônia Internacional, que é composta aí por 9 estados, 9 países. Thank you, Fernanda. Nosotros los jóvenes somos los herederos del mundo del mañana y debemos participar y ser parte de las decisiones que se tomen para luchar contra la crisis climática. La justicia ambiental es muy importante por la trascendencia que tiene, no solo para los seres humanos, sino para los no humanos, ya que los ecosistemas también sufren los daños. Gracias a los dos por compartir con nosotros sobre su experiencia. Gostaria também de agradecer pelo convite e dizer que estou à disposição na Universidade La Salle. Em nome da Universidade La Salle, Manaus, agradeço o convite. Erradicar la violencia como un método para alcanzar la paz. Hoy en día todo mundo habla de la violencia, todo mundo se queja de que vivimos en un mundo tan agresivo, tan lleno de maldad, que incluso nos atemoriza muchas veces. Vemos en la televisión, vemos en los medios de comunicación y en las redes sociales femicidios, abortos, maltrato infantil, guerras,
en fin, tantas cosas que nos perturban. Pero ¿cuántas veces nosotros nos cuestionamos realmente la erradicación de la violencia interior? ¿Qué significa esto de erradicar la violencia interior? Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes se han tratado a ustedes mismos con agresividad, con odio, con sentimientos de desamor, de inmerecimiento? Erradicar la violencia implica eso. Aprender a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, con ternura, con dulzura, como seres imperfectos que buscan perfeccionarse, porque es el único modo en que nosotros vamos a poder erradicar la violencia exterior. Es desde dentro, desde la semilla del Evangelio que se cultiva dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, es aprendiendo a reconocernos a nosotros mismos como hijos de Dios, como personas capaces y merecedoras de todo el amor del mundo, que nosotros vamos a poder transformar la sociedad, transformar nuestra familia, transformar todos los ambientes cercanos en los que nosotros nos relacionamos. Hoy quiero compartirles algo que siempre me ha encantado y es una frase bíblica. De la abundancia del corazón habla la boca. Transformemos nosotros nuestro corazón de amor, de ternura, para alcanzar paz interior, para a través de eso poder transformar otros ambientes. Gloria a Dios. Hola, lasallistas de Latinoamérica y del mundo. Juan Pablo Bonilla, un lasallista chapín que vive en Argentina, les saluda. Y para ustedes, ¿qué es la política? La política no es solo la actividad o las acciones que llevan las personas en la Casa de Gobierno, en el Congreso o en la Justicia. La política hoy en día, en el siglo XXI, no solo se le llama política, sino se le llama gobernanza. ¿Por qué? Porque se involucran también a nosotros como estudiantes y a los docentes en la academia, a nosotros los ciudadanos como parte de organizaciones de sociedad civil, a instituciones de la iniciativa privada y a las mismas autoridades de gobierno que elegimos democráticamente. Así que la política hoy en día genera política de segunda generación. Con las nuevas tecnologías nos permiten nuevos canales, nuevas herramientas para garantizar la institucionalidad, la democracia y la paz social. Así que nosotros como ciudadanos responsables tenemos que involucrarnos en esta nueva gobernanza del siglo XXI, en las políticas de segunda generación y, por qué no decirlo, innovemos y oxigenemos nuestros sistemas en nuestros países y en la gran región que estamos hoy celebrando. Así que, latinoamericanos, lasallistas, seamos responsables y los invito a que se involucren en política del siglo XXI. Nuevamente les agradecemos su presencia aquí con nosotros en este foro internacional en el que discutimos temas sobre la paz. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar a dos personas que abordarán el tema de la violencia. We're going to talk about violence. Y en esta primera presentación me es grato presentar a Reni Paola Salinas Ferrera. Ella es hondureña, licenciada en psicología, es máster en psicología clínica infanto-juvenil, asesora de educación inclusiva y certificada con el método Glifin de Barcelona, España. Con más de 10 años ejerciendo en el área de la psicología educativa, práctica profesional y voluntariado en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón. También es docente y psicóloga del Instituto Experimental La Salle, es psicóloga clínica de la Asociación LOAPSI de Barcelona, España, y actualmente labora en el Departamento de Orientación como psicóloga educativa en el área básica en primaria. Es cofundadora del Centro Psicopedagógico Kidnetic. Un gusto tenerte con nosotros, Reni. Instrúyenos e ilumínanos con tu sabiduría. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Es un placer compartir este foro con ustedes, en donde hemos escuchado diferentes temáticas que como jóvenes nos competen. Hoy hablaré sobre el tema la violencia, y es por ello que antes de iniciar, quiero parafrasear las palabras dichas por San Juan Pablo II. Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra
aún siendo tan deseada, es sinónimo de una paz verdadera. Sabemos, en la sociedad actual tenemos conciencia de vivir en un mundo violento, en el que el ejercicio de la violencia tiene diversas formas y se encuentra tanto en el ámbito público, que son las guerras, atentados, como en el privado, malos tratos, abusos y acosos. Honduras, mi país natal, es el ombligo de Centroamérica, un país donde su gente es carismática, trabajadora y sobre todo entregada. Sin embargo, también es un país con alto índice de pobreza, de violencia y corrupción, con un sistema fallido en donde el que tiene quiere más y se aprovecha de la necesidad del que no tiene. Por ende, esto ha hecho que miles de hondureños emigren a lo que es el sueño americano, que es una travesía llena de dolor, maltrato físico, psicológico y espiritual. Existen diversos factores por el cual se le puede llamar o denominar a un país como violento. Y es que nuestro sistema político debería de buscar el bienestar común del pueblo. A esto llamamos la desigualdad social. Se benefician entre ellos mismos sin velar la necesidad o la vulnerabilidad de nosotros, del pueblo. A esto lleva a tener un resentimiento social. La mayoría del pueblo hondureño ha sido víctima de la violencia y ejemplo de ello son los secuestros, asaltos, extorsiones, la represión oficial cuando se han perpetuado fraudes electorales, la existencia de las maras y el narcotráfico. Estas son las múltiples modalidades utilizadas a lo largo del dramático y sangriento pasado y presente de Honduras. Como les decía, uno de los factores es la existencia de las maras, conocidas como pandillas delictivas, que son grupos de personas que más que amigos son y se consideran como una familia. Y su objetivo principal es la extorsión, el robo y la venta de droga. La diferencia entre ellas es que unas están a las órdenes de los carteles para llevar a cabo diversas actividades, incluyendo desde la intimidación hasta el asesinato. En nuestra sociedad, las maras han hecho que colonias enteras en donde había vida solo queden los recuerdos. Se convierten en colonias fantasmas, pues han atemorizado a la población con amenazas de muerte. Personas jóvenes que ven ellos tratan de que ellos ingresen y estos los acosan al punto de que unos se puedan unir o otros emigren. A los emprendedores les exigen el pago del impuesto de guerra. Esta es una cantidad de dinero estipulada por los mareros para que los comerciantes la cancelen. De lo contrario, ellos son asesinados. Los constantes enfrentamientos con las autoridades y miembros de otras maras han hecho esto una normalidad en nuestra sociedad. Unas por peleas de territorio o por dar un mensaje de supremacía que nadie puede con ellos. Esto ha adoptado una cultura de violencia en donde la vida del ser humano no tiene precio. Hablando también de otro factor, es la presencia del narcotráfico. Esta sin duda está ligada al aumento del poder y las actividades dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, que van desde la extorsión y el secuestro hasta el contrabando y la industria de la falsificación, pasando por la trata de personas. Para contextualizar un poco, la historia del narcotráfico en Honduras se remonta desde hace 3 décadas. Carteles colombianas pusieron sus ojos para que este sea una ruta para transportar cocaína hacia Estados Unidos. Este ha permeado a las instituciones gubernamentales de Honduras. Ha sido difícil combatirla, ya que somos testigos de que familias de grandes empresarios están involucrados, está dentro de la política, y funcionarios son parte de estas organizaciones criminales, tales como el caso del hermano del actual presidente, quien fue declarado culpable en la Corte de Nueva York en octubre del 2019 por varios delitos, entre ellos el traficar cocaína a Estados Unidos, y ahora está a la espera de la sentencia de la justicia de dicho país. Honduras es un país estratégico para el paso de la droga hacia Estados Unidos, donde se ponen en juego millones de dólares, lo que ha provocado que nuestras instituciones sean corrompidas por el soborno, para permitir el libre paso y así no tener problemas con grandes capos de carteles altamente sanguinarios. Según reportes de los medios nacionales y la DEA,
El 87% de la droga pasa por Honduras, siendo uno de los centros de operaciones del narcotráfico más importante de Sudamérica, México y Estados Unidos. Esto ha hecho que en las últimas décadas Honduras ha llamado la atención por los altos niveles de violencia, inseguridad, crisis políticas y además el crimen organizado. Todo esto es por el tráfico de droga. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras afirmó que más de 3.000 homicidios se llevaron a cabo en el año 2019. A lo que va del año 2020, ha habido 39 eventos de homicidios múltiples, muertes de tres o más personas, que han cobrado 145 vidas. Y a esto se debe a lo que es el famoso ajuste de cuentas. Ahora bien, viene la pregunta del millón. ¿Qué han hecho los gobiernos ante esta situación? El año 2010 al 2012, Honduras tuvo el pico más alto de violencia, en donde 86 de 100.000 habitantes fueron víctimas de estos grupos criminales. El gobierno hondureño, junto con el norteamericano, han implementado múltiples estrategias, en donde lograron extraditar 24 capos de la droga, desarticulación de 507 bandas dedicadas al tráfico, 18 narcolaboratorios, 1.767 bienes incautados y asegurados y la destrucción de 267 pistas clandestinas. Dichas estrategias han hecho que baje significativamente el porcentaje del paso de la droga en territorio hondureño hacia Estados Unidos. Esto es una lucha continua. No solo es poner estrategias militares para combatirlo, sino que mientras no existan programas de prevención o intervención que ayuden a jóvenes a darle una esperanza u oportunidades de mejorar sus condiciones, esto nos será golpeando a nuestra sociedad. Por lo cual, ante esta situación, la Conferencia Episcopal de Honduras considera que los principales problemas que nos preocupan a nuestro país es el alto costo de vida, el crimen y la violencia. Ellos manifiestan que es necesario enderezar la marcha de Honduras desde el compromiso de rescatar unos valores éticos que se están perdiendo o debilitando a medida en que la crisis no han sido debidamente solucionadas. Destacan que nunca es lícito hacer el mal para obtener un bien. En conclusión, todo este comportamiento violento, o más bien decir una cultura de violencia, tiene sus causas. Y es que la crisis de valores nos está pasando factura. Como jóvenes tenemos un gran reto, y es retomar nuestros valores que nos hacen ser mejores seres humanos, fortalecer nuestros derechos y deberes que tenemos como ciudadanos, iniciando desde el respeto de la vida a la dignidad y a las diferentes ideologías. Tal vez no podamos transformar el mundo, pero sí nuestro entorno. Iniciemos hoy haciendo el cambio de mentalidad o de actitud y anhelar un mundo con una cultura de paz. Muchas gracias. Esta presentación nos ha permitido conocer la realidad de Honduras, sobre todo de violencia y de maras. Este es un gran reto que debe motivar todo nuestro desempeño y nuestro quehacer en las obras educativas. This presentation has allowed us to know the reality of violence and gangs in Honduras, a great challenge that should motivate all of us to work against violence. Y ahora, me es grato presentarles a nuestro siguiente presentador. Él es Byron José Corea Estrada. Es nicaragüense de la ciudad de León, activista de derechos humanos. Sobre todo se ha involucrado en la incidencia de las juventudes en territorios desde un componente político. Hace poco estuvo privado de su libertad por el gobierno de Nicaragua y él por alzar su voz a favor de nuestro pueblo. Es un joven estudiante de quinto año de odontología. Ha llevado diplomados en la formación política y ciudadana en la Universidad Centroamericana. Ha llevado cursos de innovación cívica y liderazgo, diplomados en liderazgo y gerencia política, cursos de liderazgo promovidos desde el Centro del Distrito de Centroamérica, Panamá. Para mí es un gusto presentarles a Byron, quien ha sido
exalumno y que ha compartido con mi persona el trabajo de la pastoral en diferentes momentos de nuestra vida. Byron, que esta sea una oportunidad también para alzar la voz por tantos nicaragüenses que sufrimos y que anhelamos la paz. Bienvenido. Buenos días. Con alegría recibo sus saludos y extiendo también mis saludos a quienes nos ven, a ustedes hermanos y a todos nuestros amigos lasallistas. Quiero iniciar repitiendo las palabras de un mártir, nuestro gran Álvaro Conrado, asesinado por el gobierno de Daniel Ortega el 19 de abril del año 2018. Me duele respirar. Este gritaba varias veces cuando era trasladado a un hospital con una bala que atravesaba su garganta. A raíz y en inicio, hablar de violencia en Nicaragua es hablar de los últimos 24 meses. Hemos venido experimentando los nicaragüenses la más grande agresión a todos los derechos ciudadanos y constitucionales. La implementación de una ley tributaria a la reforma del Seguro Social desde el 2014 y hasta la actualidad, instaurada por la dictadura de Daniel Ortega, es una de las más grandes ilegitimidades en contra de nuestros derechos y los derechos de los más ancianos y desprotegidos de este país. La reducción arbitraria y el arrebato del 5% del salario de los trabajadores cotizantes al Seguro Social y del 10 al 12% del salario a los pensionados y jubilados desde esta entidad gubernamental fue así que para los nicaragüenses cansados de tanta injusticia y desfachatez, iniciamos las protestas desde las universidades, terminando en los departamentos, municipios y todas las comunidades de este país. Desde el 18 de abril del 2018, según los reportes tangentes del QA, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conformado por diferentes organizaciones de derechos humanos, entre ellas la CIDH y otras, reportaron en menos de un mes 109 asesinatos, 1.400 heridos, 690 detenidos hasta mayo del 2018. Todas estas acciones fueron cometidas por grupos de choques paramilitares del gobierno bajo el mando del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Policía de Nicaragua y el Ejército Nacional. Entre estos actos podemos resaltar la intervención violenta de altos mandos del gobierno, la persecución de aquellos que salieron de las universidades públicas y privadas del país, demostrando como acto patriota defender a los ancianos y defender cada una de las acciones violentadas. Los reclamos continuaron. La violencia en este país ha sido siempre orquestada desde el gobierno. No existen maras como en nuestros países vecinos, Honduras, Guatemala y El Salvador, pero sí existen políticos inconformes con la realidad de nuestra población nicaragüense, de esos que quieren ver a los más pobres siempre recogiendo las migajas y a los más ricos siempre siendo más ricos. Los reclamos, la violencia en contra de la ciudadanía, todo ha tomado su más alto nivel. Jóvenes de 14 a 26 años han sido perseguidos y capturados por levantar pancartas, enflorar asesinados, recaudar víveres para los atrincherados, organizar marchas pacíficas, protestar afuera de los recintos universitarios, también afuera de las iglesias católicas del país. Asimismo, las protestas se convirtieron en tranques. En las principales vías de todo nuestro país fueron bloqueadas por manifestantes que, sin esperar que el régimen autoritario de Daniel Ortega Saavedra y su esposa, por cuarta vez electos ilegítimamente en el 2016, violentamente activaran el plan limpieza Vamos con Todo, quienes armados con maquinarias policiales, asimismo maquinarias para destrucciones, entraron obligatoriamente a los municipios, desatando a su parte decenas de muertos, heridos, violados y más de 100.200 exiliados que se encuentran refugiados en diferentes partes de nuestro país y la mayoría de estos en Costa Rica. Estos hechos de esta magnitud, el GA lo reportó como crímenes de lesa humanidad
en agosto del año 2019. Debido a la magnitud de los hechos ocurridos en este país, el GA se concentró en las vulnerabilidades de derecho a la vida, en el contexto sociopolítico, en el contexto en el que se produjeron, sin perjuicio de análisis de otros derechos vulnerados como la integridad, la libertad personal y el debido proceso a las garantías judiciales, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación como acto de violación a los derechos humanos por el Estado de Nicaragua. La violencia generada por parte del gobierno hasta septiembre del 2020 enumera como crímenes y violaciones a los derechos humanos en el marco internacional de la ONU 324 asesinatos, 2.756 personas heridas, 1.845 personas detenidas, de las cuales llevaron el debido proceso ilegal de acuerdo a la ley 42. 42 estudiantes universitarios presos actualmente, 6 detenidos hasta la exposición e interpelación de reformas por mandato presidencial en marzo del 2019. Amenazas de muerte constantes en contra de ciudadanos por simpatizantes del partido de gobierno. Asedios continuos a toda la sociedad civil y a las organizaciones independientes, llamadas para ellos contras. Entre estos, los robos de canales de televisión HD y cable por red satelital, como ellos 100% noticias. Radio como ABC Matagalpa. Canales católicos fuera del aire durante meses por persecución e instrucción, y también nuestras iglesias católicas. Actualmente, nuestros derechos no terminan en los últimos días del mes de septiembre de ser arrebatados. Se conocieron 3 reformas a la Constitución Política de Nicaragua mediante leyes enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional Totalitaria y tomadas por el partido de gobierno con 76 diputados de 90 que la conforman. Leyes que violentan el artículo 30 de la Constitución Política, la libertad de expresión, movilización y organización. Toda esta violencia orquestada por el Estado y quebrantada la sufre y sufre una crisis autónoma, perdiendo la libertad, el derecho y los liderazgos juveniles, los despidos arbitrarios de maestros y conjuntamente las persecuciones a opositores. Quiero despedirme de ustedes también recitando las palabras de la mamá de Alvarito Conrado, cuando llegó a un hospital en Nicaragua. Auxilio, por favor, mi hijo no es un delincuente. A 5 minutos de la universidad se encontraba el Hospital Cruz Azul y el niño decía, auxilio, no puedo respirar. Quiero agua, no puedo respirar. 10 minutos después, Alvarito murió. Muchas gracias. Muchas gracias, Byron, por su intervención. Agradezco de corazón a Reni y a Byron por abrirnos los ojos a esta realidad que viven nuestros países centroamericanos. Llegó el momento de compartir con ustedes algunas preguntas que nos han llegado de quienes siguen esta transmisión. Anaí Alonso pregunta, ¿cuál es el origen de este tipo de violencia? Scarlett Castañeda, ¿cómo se puede erradicar y prevenir la violencia? Esto va más en el plano psicológico, por lo que se lo estamos preguntando a nuestra querida Reni. Y de igual manera, ¿qué necesitamos cambiar en nuestro modo de relacionarnos a nivel educativo, a nivel social, para cambiar de paradigma hacia una sociedad libre y no violenta? Bien, sabemos que la violencia en sí es porque las personas, hay una desigualdad, no tenemos algo equitativo y lo vemos en nuestros extractos sociales. Personas tienen derecho a la educación, pero no es la educación de calidad. Desde ahí inicia como un pequeño resentimiento. Ejemplo de ello, vaya, lo expongo yo, las personas que ingresan a las maras. Es porque ha habido en estas personas conflictos familiares. No hay, tienen que emigrar, quedan niños solos y existen estas maras que los acogen y le venden la idea de que son familias y venden esta filosofía de que yo te voy a proteger si vos me proteges. Y niños de 10 años con armas, porque eso es lo que les enseña.
¿Cómo podemos prevenir eso? Ofreciendo programas en el cual de verdad ayudemos a las familias a salir adelante, a jóvenes darle las oportunidades que si nacieron de una situación totalmente difícil, ellos puedan superarse y lograr sus objetivos, sus sueños, sus metas. Las instituciones, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Los docentes tenemos la gran responsabilidad de cambiar esta mentalidad, porque desde nosotros está poder cambiar el futuro. En vez de estar invirtiendo en armas, nuestros países deberían invertir en sistemas educativos fiables, sistemas educativos que ayuden a este joven a superar, a lograr sueños, que hayan programas en donde puedan estudiar en el exterior y ven y conozcan y se vengan a Honduras o vengan a nuestros países centroamericanos que vivimos esta situación y poderles ofertar mejores situaciones de vida a los que vienen, a nuestros chiquititos, a nuestros niños. Estas son las, como las partes fundamentales para poder prevenir, erradicar la violencia que actualmente estamos viviendo. Muchísimas gracias, Reni, por esa respuesta tan contundente y tan clara, ¿verdad? Para que podamos nosotros adoptarla en nuestros sistemas educativos. Y creo que lo más importante es abordar las emociones y todas esas heridas que traen. Solo así vamos a poder impactar la vida de los niños y jóvenes. Muchísimas gracias, Reni. Y para Byron, quisiera compartirle que hay dos preguntas. Una, si cambiara hoy el gobierno sandinista, ¿siempre habrá un remanente de este grupo que, por lo que usted describe, es violento? ¿Qué propondría usted al nuevo gobierno para atender esta situación? Y también nos gustaría que abordara el tema de las propuestas que se deben establecer para lograr un Estado democrático en Nicaragua. Muy bien, muchas gracias, hermano Efraín. Desde el aspecto, nosotros hemos dicho que no podemos erradicar o no podemos hacer lo mismo que la primera dictadura instaurada por Anastasio Somoza García, sino más bien nosotros lo que estamos proponiendo claramente es tener memoria de lo que ha pasado. Nuestro pueblo vive claramente un proceso de dolor y luto continuo. Por lo tanto, desde las universidades, desde la sociedad, desde las escuelas cristianas y también públicas de nuestras sociedades, estamos implementando métodos y proponiendo métodos para erradicar la violencia. Y estos métodos deben de iniciar desde el diálogo, impartir qué es el diálogo, para qué nos sirve y poder conquistar la paz. Actualmente, como actores políticos, nosotros hemos enumerado principalmente tres vías. La primera vía es el recuperar las libertades públicas del país. La segunda vía es enumerar claramente las leyes que no han sido cumplidas y además reformadas. Tal como puedo poner un ejemplo, los nicaragüenses que no vamos a caer en síntomas de violencia, se nos avecinan unas elecciones, pero nosotros también sabemos que estas elecciones deben tener un árbitro legal, un árbitro que pueda dar seguridad a la población nicaragüense. Por lo tanto, en el 2021 nosotros hemos propuesto reformas electorales contundentes y creíbles para que la sociedad nicaragüense tenga la opción de poder ir a votar, sentirse respetada en su derecho y poder lograr un cambio. Y ahí, entre otras, como el sistema de educación público, sistemas de calidad y sobre todo el respeto y garantías ciudadanas, ¿verdad? Son esas las opciones que damos para poder lograr encaminarnos a la democracia. Nuestro santo fundador se dejó impresionar por la realidad. Hoy, con este foro, hemos tenido esa oportunidad también nosotros de acercarnos a temas relevantes de nuestra vida: migración, violencia, medio ambiente. Que todo lo que hemos escuchado en estas ponencias nos sirva para transformar la realidad de nuestros países.
Muchísimas gracias, Reni. Muchísimas gracias, Byron. Well, it's time for me to present King Palatino, which is a former La Salle Green Hills student, a former program coordinator at La Sallean Youth Commission in Philippines, a former executive assistant of the Brother Visitor of La Sallean East Asia District, and a former executive director of the La Sallean Mission Services in Philippines, and our current international coordinator of the Young La Salleans. So welcome, Kim. Thank you for being with us. Gracias, Alicia. Buenos días a todos. Yo soy Kim Palatino, coordinador internacional de los jóvenes lasallistas. Les envío mis saludos desde Filipinas. Primero que nada, quiero agradecer al Distrito de Centroamérica, Panamá, por realizar este evento e invitar a todos estos expositores para hablar sobre la justicia y paz. Quiero agradecer también a todos los participantes por tomarse el tiempo de estar aquí. Esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Mientras sigamos enfrentándonos con problemas sociales que reemergen como la violencia, el racismo, la inequidad y la pobreza, dejemos que la paz sea nuestra principal guía para responder a los signos de los tiempos. Llamamos a Familia Lasallista a continuar el diálogo, promoviendo la paz y actuar trabajando por una sociedad justa, humana y pacífica. En las primeras semanas de ILDP, hemos visto varios proyectos como foros, oraciones, conversaciones, videos, etc. Nosotros también agradecemos al Distrito Centroamérica Panamá por compartirnos recursos para promover la justicia y la paz de una forma creativa. Hoy estamos viviendo momentos muy difíciles para todos, momentos tristes e incluso solitarios. Pero es importante recalcar que hoy, más que nunca, en estos momentos tan difíciles, es donde más hay que ayudarnos los unos a los otros. Tomarnos emocional y espiritualmente de las manos y recordarnos que por más distanciados físicamente que estemos, siempre vamos a permanecer unidos como comunidad, como familia, como país. En este tiempo de pandemia y de distancia social, ustedes han decidido ser parte de este movimiento y al igual que ustedes, yo elijo paz. Yo elijo paz en las situaciones más sencillas. Yo elijo paz en mi corazón. Yo elijo construir la paz a través de la conservación del medio ambiente. Yo elijo paz estando en contra de la violencia. Y yo elijo paz compartiendo mis bendiciones con los demás, construyendo una cultura de paz. Agradezco a todos de nuevo por estar aquí y a los organizadores por hacer esto posible. Les agradezco a todos ustedes porque en este momento de pandemia es cuando más hemos estado unidos como comunidad internacional lasallista. Estos momentos se han convertido en oportunidades para conectar con los demás, para reflexionar, para amar y para compartir. Esperamos que a través del proyecto ILDP podamos crear espacio y tener una estructura más clara sobre cómo los jóvenes lasallistas de todo el mundo pueden fortalecer la colaboración y el trabajo en red. Les mando un fuerte abrazo y espero poder verlos a todos pronto de manera física. Por mi parte, me despido, feliz de poder estar aquí y poder convivir un ratito con ustedes. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! Por siempre. Thank you, Kim. Your encouragement means a lot to us and we hope to continue learning from you and we all appreciate your support. Muchas gracias. Los invitamos ahora
a que puedan seguir nuestras transmisiones desde Facebook y en YouTube y puedan encontrar en los comentarios un formulario de certificación y cierre para que sus comentarios y podamos recibir toda su buena vibra por medio de este formulario. Pueden verlo en pantalla. Van a encontrar el link en los comentarios de Facebook y YouTube y les agradecemos que puedan llenarlo con sus datos. No tenemos palabras con las que podamos terminar este foro para agradecerles. Ha sido un gusto, un honor poder decirle al mundo que como lasallistas elegimos la paz. Dios se sigue manifestando en la vida de cada uno de nosotros, los que hoy formamos parte de esta gran familia en los 5 continentes de nuestro planeta. We cannot thank you enough for your help. You are nothing less than a blessing from God. Todos somos una bendición. Gracias y que Dios les bendiga. En este momento queremos agradecer a las personas que estuvieron detrás de todo esto. Gracias, Leonardo. Thank you, Brendan. Muchas gracias, hermano Cristian. También queremos agradecer a María José de la Roca. De igual manera agradecemos con todo nuestro corazón a María José Valdés. Thank you.
everyone, for bringing your experience around this forum and for engaging in such fruitful and constructive exchanges throughout this event. May God bless you all. Thank you for coming.